Poner lo que tengas que poner. Yo pongo lo que tenga que poner, y de paso, como siempre, no es la pregunta si la gente nos escucha bien, etcétera, porque eso es como el suscríbanse de claro. De YouTube, ¿no? Claro, la gente nos lo va a decir igual, y se va a suscribir igual. Suscríbanse. Bueno, ¿se escucha bien? Entiéndeme. Acá Fede Rocks dice, quiero una remera con la imagen del general. Creo que hay muchas. Creo que hay lugares donde conseguir esas cosas. Pues en una unidad básica podés ir a... no esa imagen específica del general, me imagino, con el Game Boy, que no sé por qué no se le cae. Pero porque lo tiene pegadito a la mano. ¿Vos no viste, no vio? Vos, Fede Rocks, capaz que lo viste. No sé si nos tenés en... O quien nos esté escuchando, si me tenés ahí en Twitter. El otro día posteé la intro de los videos que van a hacer para YouTube. Muy bonita. Qué raro haberme perdido eso. Estoy muy, muy decepcionado conmigo mismo. Estás muy out. Muy out. Che, no anda el primer juego. Lo quería poner así para que tuviera música de fondo y no anda. Pero voy a poner... No. Que era el Cosmic Spacehead. No arranca. Pero voy a poner Cyber... ¿Es SG-1000? Cyber... No, no es SG-1000. Ahora veremos. Pero mientras voy a poner... Y ahí voy a poner la cámara. Porque ya comenzamos. No es pronto. Ya comenzamos. Estamos... todo. Sí, y te voy a poner acá la para que vos veas. Ahí. Eso es para vos. Para vos, querido, ya entro en cámara yo. Yo soy como... Me gusta mucho lo que estoy escuchando en este momento. Esto es Cyber Shinobi. No solamente Cyber Shinobi. Shinobi. Es Cyber, es Shinobi y es Cyber. ¿Cómo pero puede ser? Cyber Seed en los textos, no Shinobi. No sé. Te cambiaron el nombre cuando te dijeron, che, tenemos un Shinobi. No pasa nada. Mira, ahí Fede Rock dice que lo vio y dice que la mejor parte es cuando agarra el Game Boy, en general. Claro. Cuando agarra el Game Boy con poderío sobrenatural. Sí. Bueno, en el... Es Shou Musashi, ¿eh? Es Shou Musashi, justamente. Es Shou, sí. Cyber Seed es el malo. Cyber Seed, capaz que se llama así en otro lado, pero el título en el era Cyber Shinobi. Estoy muy decepcionado, ¿no? Es Cyber Shinobi, porque es Shinobi Part 2. Es canónico, dice que es. Y no es Cyber Shinobi, es The Cyber Shinobi. Claro, por supuesto. Es como que le da un valor agregado el de. Es como que lo hace. Como que lo hace más prestigioso. Dice, está muy fuerte, ¿no? ¿Cómo escuchan el sonido de, díganme, del juego yo? Voy a dejar un choquitín, nada más, pero por mí, por mi sanidad. Porque acá lo estoy escuchando a full. Lo otro que notarán es que ahora se ve espectacular, ¿no? Ahora se ve como nunca se vio un Master System en la vida. No, porque, ¿qué pasa? Me había olvidado que yo tenía esta Sega. Que la modié y le puse. Igual el volumen se escucha bajito, no sé cómo escuchar la. ¿Cómo lo escuchas? Está un toque fuerte. El sonido del juego. Vale, lo voy a bajar un poquito. A ver. Ahí cómo lo escuchan. Ah, bueno, ahora tiene que arrancar de vuelta, ¿no? Maldito juego. Sí, sí. Porque no estoy seguro. Ah, no estoy seguro si está saliendo. Obviamente en dificultades técnicas siempre, ¿no? Un momento, ¿no? Ahora espera, no estoy seguro si está saliendo por. No está saliendo por el directo. No debería escucharlo tan fuerte. Bueno. No, pero por el micrófono está entrando. Sí. Por eso. Bueno, no sé. ¿Ahí les gusta? Diga a la gente. Voten. Bot sí, bot no. Yo lo escucho perfecto. Bajito, bien. ¿Qué es lo que importa? No taladra cabezas y lo que importa tampoco también es que no te mate allá. No, acá. No te preocupes, que no hay manera de que no me mate esto. Ahí dice, hola. Ah, pero tenés los auricularcitos, con los auricularcitos está todo bien. Sí. Hola, Franz, 5 de 5. Hola, Valerio. Hola, Papingui. Se va juntando un montón de gente. Están todos los muchachos. Toda la turma. Toda la turma de Mónica. Se escribe bien por acá, dicen. Está bien. Gracias. Mirá, y ahí dicen, si leíste antes, dice Fede Rocks, que dice, el general usa la fuerza para atajar a tiempo el Game Boy. Y ese es el video, ese es el video que no viste. Un video genial, claro. Que termina con el general atajando el Game Boy. Y ahí sale la mística de por qué el general. Maravilloso. Ahora lo tengo que ver. The Cyber Shinobi, parte 2. Dice. Vamos con esta maravilla fantástica. Weak Point Cockpit. Oh, Crazy Bull, Weak Point Cockpit. Spoileó todo el nivel. Sí. Bueno, está bien, es tipo.
Otros juegos te ponen una parte roja que te muestra dónde es el punto débil, ¿no? Del personaje, del jefe. En este directamente te lo dicen y apelan a tu memoria. Se hacen chiquitos cuando los matas. Mira, vení. Hippie, morí. Vení. Pim, se muere, se hace chiquito. Sí, me parece muy particular eso que se ven chiquitos. ¿Será que son todos gigantes? ¿O será que son cyber? Claro, pero no he visto jamás que eso pasara con los cyber. En Blade Runner, cuando se moría Roger Howard, no sé si es chiquito, creo que lo recordaría. ¿Estás seguro? Me parece que viste el Director's Cut 2 con la escena borrada en la que se convierte en un homúnculo Roger Howard después de dar su famoso monólogo de las lágrimas en la lluvia. Acá está el amigo Megawaki Max, qué lindo qué lindo tenerte, muy bien. Hacía rato que no lo veíamos. Y recuerda muy bien Megawaki que eso solamente pasaba con los monstruos de Rampage. Cuando morían se volvían a convertir en humanos, por eso se hacían chiquitos. Pero esto, a menos que estemos en el hangar de las cajas más grandes de Japón, no es lo que está pasando. Por ahí porque Cyber, porque es toda una simulación. Ahora, ¿por qué ninjutsu? ¿No es ninjitsu? Es que es otro este. Ninjitsu está registrado. Uy, se me fue el ascensor. Vení. Ustedes lo deben estar viendo ahora mucho mejor que antes y notarán que el frame rate del juego es como excesivamente carente, por decirlo de alguna manera. Yo creía que era un problema de cómo estaba viendo el stream yo, pero no, me parece que es el no, es el juego así, canta como con una lentitud. Es feucho. Es más, me acuerdo de haber visto uno de los pocos juegos que recuerdo haber visto de Master System, es el Shinobi original, y es una conversión sorprendente, de altísima calidad. Sí, esto no sería un juego, que es un clásico, un merecido clásico, ¿no? Esto no sería el caso. Uy, ¿cómo salto? Casi me recuerda a la Spectrum Mega, por favor, en un stream en el que estoy yo, no se bardea de ninguna forma el Spectrum, que es verdad, tenía un frame rate a veces terrorífico. Te diría que lo veo mejor, dice Papiki, pero lo veo en 360. Ah. ¿Cómo en 360? Papiki dice, es como la intro de un capítulo de Dragon Ball Z. Me imagino que se referirá a la intro de los capítulos de Dragon Ball Z que te contaban todo lo que iba a pasar. Sí, por... Krillin muere sangrientamente. ¿Por qué lo voy a ver? Ya me contaste todo. Bueno, muchos dirían que los Caballeros del Zodíaco lo podías ver solamente mirando el adelanto. Y totalmente. Totalmente. Si total el capítulo no iba a pasar nada. Si las peleas duraban 7, 8 capítulos. Fíjate los bordes de los enemigos. Dejan el espacio vacío como en Spectrum. Ah, totalmente. Es verdad. En Spectrum vos no podías tener. Había ciertos métodos. Tenías. Si usabas sprays monocromáticos, podías hacerlos, pero no podías tener un color sobre otro. Entonces, eso es lo que pasaba. Y acá, directamente, es como si no supieran usar sprites. Lo que parece bastante raro, porque de repente hay sprites que sí lo saben usar. Ay, ¿por qué? Los títulos escurrieron de todo esto en una tradición, nos dice Folka, nuestro otaku de la vieja escuela. Pero ¿cuántos enemigos? No paran nunca los enemigos. No, además tiene esta cosa de que no sé por qué, de que no me deja avanzar hasta que no los mato. Es como si fuera un Final Fight. ¿Por qué haría eso un juego de consola? Claro, que se está diseñado para una linda speedrun. Ya que está Fonka acá, que es también un tipo que conoce de historia, ¿nos podría decir si este Cyber Shinobi es algo feo? O sea, fe esa muerte. ¿Nos podría decir que este Cyber Shinobi es alguna cosita apócrifa que solo salió para Master System o es parte de la gloriosa tradición de Shinobi que, a mi entender, continuaba directamente con el segundo, con Shadow Dancer, que es todavía mejor, con el famoso juego del ninja y el perrito? Es la primera vez que lo veo. ¿Este es Cyber Shinobi? Sí. No, vamos a tirar una Wikipedia. Uy, pero estoy comiendo unos corchazos fuertes. Shinobi es un juego de Cyber Shinobi. Es un basquetbolista. Es un basquetbolista robot. Claro, por eso que me da lentón. Es el tercer juego de Shinobi para Master System después de Alex Kidd in Shinobi World, que tampoco era un Shinobi. No, solamente. Es más, este juego es tan choto que ni siquiera salió en Estados Unidos o en Japón. Salió en Canadá, Europa, Australia y Brasil en 1990. Bueno, eso explica muchas cosas. Eso explica por qué estamos pasándola tan mal.
Pero bueno, es el tipo de rareza que queríamos ver al pasar por el catálogo de Master System. Y me parece que ya vimos lo suficiente. Sí, es muy difícil. Pero no quiero ver el cockpit de Crazy Bull. Yo no. Yo quiero ver el próximo juego. Yo quiero que lleguemos. Tengo la fe de que vamos a llegar a la T hoy. Así que quiero sostener esa esperanza. Algún día se van a acabar las consolas malas. Y después de esta seguramente nos va a tocar una buena. Pues sí. ¿Vos qué te crees que tampoco es consolas malas? No sabes lo que viene después. Yo creo que lo único que sé es que cuando terminemos Master System va a haber una consola mala menos, que es lo único que me importa. Es exclusivo este juego, dice Ferrock. Viste, acá tenemos las cosas que no se ven en otros streams. Esto no lo ves en Games Done Quick, porque ni a ellos les interesa. ¿Te imaginas un Cyber Game Hunter Quick de eso? Me muero. Cyber Hunter es otro que dice que otro que solo salió en Europa y hay un parche en portugués. La verdad que suena a algo que... ¿Estoy centrado en la cámara? Pregunto ahí acá la... ¿Sí? No, porque la puse hoy y le hice un crop especial. ¿No? Bueno, lo que venía comentando... Perdón, que te interrumpa. Lo que venía comentando... Ya. No sé, creo que sí, Me resuena. Es que este ya lo jugamos. Este ya lo jugamos. Sí, es esta porquería. Esta porquería que... Bueno, no lo habíamos entendido. Es verdad, va a ver, capaz que acá nos explica cómo se hace. Capaz que siempre hay una excusa para terminar jugando el juego horrible que legalmente no deberíamos estar jugando. Legalmente. Yo no firmé para esto. Ya, cuando vemos que es el mismo juego en otro idioma, deberíamos no jugarlo. Pero por ahí se entiende, quién sabe. Voy a entrar a la A. Y algún día averiguaremos qué es PP. Claro. Carnaval Carioca no creo que sea. No. No, esos son 7 pesos, son pepe. Ahí va. Venipa. Uy. Bueno, ya me voy. Hay una cosa que ustedes no saben. No sé si pasa eso en el streaming porque no estoy monitoreándolo. Pero cuando tenés. Me pasa a mí, acá en el proyector, que cuando tengo. ¿Viste cuando te pegan y quedás parpadeando? Porque tenés la invencibilidad temporal. A mí me desaparecen las cosas. Me quedan invisibles. Ah, acá yo también, yo las veo así. Ah, bueno, está, no soy yo. Acá sí, a veces desaparece, como si comiera uno o dos frames. Luego Baki dice que Pepe son PowerPoints. Papingi dice que es portugués, papá. Está bien. Fede Rock dice que el bicho es un chupacabra azul. Papingi llora porque pensó que ya estábamos en la T. Fede Rock dice, vamos por la B. No, estamos jugando Cyber Hunter. Vamos por la C todavía. CY, pero bueno. O sea, ya está cerca. Está en el horizonte. ¿Por qué no puedo salir? Ya pensaron en una consola mala a probar después, nos pregunta Papingi. La verdad, habíamos tirado algunas posibilidades antes de Master System. Ganó Master System. Perdió arroba Pichinescu. Pero una posibilidad era el Famicom Disk System, que tiene cosas que son absolutamente bizarras todas, porque es solo en Japón. Son juegos que de los que la mayoría probablemente no podemos ni pasar del menú. Así que se vienen unas 40 o 60 horas divertidas en algún futuro. 40, 60. Sí, el catálogo completo. Bueno, pero si es por eso, la verdad, el TurboGrafx nos tomó, que no sé si tiene más que el Famicom Disk System, pero nos tomó... No. ¿Sí? Nos tomó 36 horas. ¿36 horas? O sea, 18 programas. Sí. Me da la sensación que Master System nos va a tomar menos. A menos que sigas jugando de vuelta los mismos juegos. Pará que estoy entendiendo cómo usar el ascensor. Es increíble esto. Al final, para apretar los botones, ¿viste que el otro día nos quedamos trabados? Es apretando los dos botones juntos. Ah, mira. Se la ingeniaron para... Para inventar un tercer botón. No está mal este juego. Acá nos dice Megawaki que no podés salir porque estamos en cuarentena, obviamente. Claro, es un juego responsable. Socialmente responsable. Acá estoy muriendo en esas trampas mortales en el suelo. Claro. Ahora no me saca más vida. Pero esas trampas mortales, por ejemplo, ¿no eran trampas con láser en el otro? En el otro piso. Pero ahora estoy en el área A. La otra vez me había metido en el área... No sé, no era la A. Te habías metido en un área que yo podía pasar. Era tipo Metroid que no la podías pasar. Claro, pero es algo así. Para mí este juego es un juego... Esa clase de juego que es mucho mejor de lo que uno piensa. Estoy seguro que sí. Dejemos que otro streamer lo descubra.
Acá nos dice Papingue, juegos en japonés donde solo decís, qué locos estos Ponja durante 40 horas. Básicamente fueron 18 de las 36 horas de Turbografx. Eso suena muy bien. No. ¿No? ¿No es bueno? Daffy Duck en Hollywood. Bueno, fantástico. Juego de Disney, de Sega, son todos buenísimos. Estos es detectan. Seguro. 1997. Acá nos dice Fonka, para que se den una idea, Metroid y Zelda en japonés, exclusivo del Famicom D System, claro. Para el lanzamiento americano desarrollaron los cartuchos con batería. Claro, todos los. Lo que pasa es que pasa eso con Famicom D System. Muchos de los juegos son RPGs y cosas por el estilo. Que te. No, esto es europeo, esto no es Tectoy. Siempre italiano, siempre. 1994, igual. Esto es. Mira, es Pro. Esto es Master. Es. Una conversión de Sega. Sí. Ah, qué mierda, dice. Sí. Y va a estar medio. Cominciare choco. Cambiar, no, cambiar el level de dificultad. Facile. Siempre. Cuchita. Cominciare choco. Por lo menos se ve bastante decente la intro. Sí, la verdad que se ve bastante ¿Qué bien. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con Daffy Duck? Es el Desert Strike que le pusieron a Daffy Duck. Me gusta mucho eso. ¿Qué carajo pasó acá? Está bien. Bueno, vamos a ir al 1-1. Pues sí, me parece que los habilitados son estos. Es el Airborne Ranger, pero con Daffy Duck. Problema de escalpo. Escena 1. Escena 1. Es, viste que es de Game Gear. Fuerte. Folcacha dice, mucho juego de aventura. Mucho JB Harold, Murder Club, que son maravillosos. Muchos Densetsus, muchos Mate and Taze. Así que vamos a disfrutar. Esto es lindísimo. Sí, tiene esta cosa de cámara loca. Es un juego muy de pro. Pro de última época de Game Gear. La tenía re clara con respecto a los gráficos de Game Gear, cómo manejarlos, todo esto en Game Gear se ve buenísimo. Acuérdense que Game Gear tiene muchos más colores. Y fíjate que acá abusa del hecho de que si yo me agacho va la cámara para abajo violentamente, porque pensá que Game Gear es la mitad de pantalla. Claro. Entonces todo lo que vemos alrededor está como recortado en Game Gear. Y como en el Game Gear necesitas más visión, hago para abajo y hace. Y eso es un engine que usaba. Y para arriba también, mirá. Ese es un engine muy, muy usado por Probe para Game Gear. Y acá se nota que ya lo tenían recontra avanzado porque anda como muy lindo, inclusive siendo esto Master System. ¿Sí? Sí, sí. Me gusta que cada vez que hablamos de Game Gear decís qué buena que es Game Gear, qué lindos que eran los juegos de Game Gear, cuánto mejor es Game Gear, más colores Game Gear. Sí. Y por alguna razón no estamos jugando Game Gear, estamos jugando Master System. A pesar de que hay una carpeta de Game Gear ahí que la podés jugar de la misma manera. No lo puedo jugar de la misma manera. ¿Cómo conecto el Game Gear a la...? Ah, no tenés un... No hay un cartucho sí, tipo... Pero, ¿cómo lo transmito a Game Gear? Ah, claro. Es un Everdrive de... Hay una salida... Hay una salida VGA de... ¿De Game Gear? Sí. Me remorí. El gran problema de Game Gear, dice Mega, de todos los portátiles de la época, es que se veía borroso cuando la cámara se movía. Sí, un problema claro del LCD, que siempre tenía una estela. Airborne Ranger, que recuerdo, sí, un gran juego de Microprose que acaba de volver. No sé cómo termina este nivel. Sí, ¿no? Porque me parece que algo debes tener que usar el. Sí, porque yo llego acá. Uy, me caí, dale. Hay que hacer como un salto ahí, tipo Tortuga Ninja de NES. Dale, muévete. Sí. No, para allá no. Tortuga Ninja de NES que te hacías bolita. El demonio de Tasmania. Ahí está. Pero acá, ¿ves? Está esto que no lo puedo empujar, no lo puedo mover y si le disparo. Bueno, ahora no le puedo disparar tampoco. Cuando le disparaba se volvía a reformar. Y me dice el dedo, me dice que vaya para allá. Bueno, hagámosle caso al dedo. ¿Por qué siempre es inentendible? ¿Por qué es inentendible esto? ¿Por qué el juego del pato Lucas es incomprensible? Incomprensible. ¿Y por qué empezamos en un helicóptero? ¿En el medio? ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. Y te manda, aparte, en el nivel de desierto. Es un clásico lamentable de la época, ¿no? No te hablas de rescatar cosas, recolectar cosas. No, porque no veo contadores, no veo nada. Tal tipito es. Ojo, capaz que recordemos también que acá no tenemos start. El start está acá. Capaz que me dice algo, a ver. Tengo. 0, 0. La abejita esa. La abejita la recolectaste en un momento. Dark Zero Dev dice: dispará al torbellino. Dale. Bueno, probemos eso. Vamos a disparar al torbellino. Lo que pasa es que tengo disparos diferentes. Ahora tengo la burbuja. Y hace un rato agarré un disparo que era como de fuego. Que me permitió romper la pared de. Ah. No, acá no. A ver, vamos a dispararle.
Toma, al demonio de Tasmania que está haciendo su aparición. No, no apareciera. No, había que animar al demonio de Tasmania y no quería. Mucho laburo se fue. ¿Ves acá esto? No, ahora no lo puedo romper. Hace un ratito lo rompí y me dice que vuelva. Hay un bicho abajo que... ¡Ay, dale! Por Dios. El control no es malo, ¿eh? No, para nada. Soy yo. Por ahí tenés que agarrar eso. Tenés que agarrar la arma. Agarra la arma. Buscamos la arma. No, no, el famoso sketch de... ¿Cómo se llama? De cha-cha-cha. Acá, este bicho. Porque es el bicho que me mostraba al principio. Ahí está... ¿Viste que ahí cuando... te dio el arma? No, pero viste que cuando arrancó el nivel aparecía ese bicho. Ah. Ese debía ser mi objetivo, que es como un agente. Ponele. Dispara, dale, así, salto. Ahí está. Si no, me voy a morir. ¿Ves? Ahora sí agarré el fuego. Ja, por ahí lo agarraste cuando te. Uy. ¿Chabón? Puede ser. Pasa que me queda una sola vida. Ahí está. ¡Vamos! Ahí está, vamos. Igual. No es que haya mejorado muchísimo. ¿Qué estamos festejando? No sé. ¿Qué tan mal que estamos festejando esto? No tiene sentido este juego. Y había que leer el manual. Había que RTFM para este juego de Master System de 1994 que solamente salió en Canadá, Noruega y Tanzania. ¿Por qué burbujas? ¿Qué? Bueno, está bien. Está bien, está bien. Es medio difícil de entender, pero está bien. ¿Cómo? Muy 90 el juego. Podría ser peor, exactamente. Eso, sí, 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 eso. Nunca se puede negar. Podría ser un juego de TurboGrafx. Podría ser el Darwin Duck de TurboGrafx. Que está en la lista de los peores. Me perdí, a ver. Entonces, espera, ya empezamos la D entonces, Daffy Duck. Sí. Y abajo está Damiana. No, es un Public Domain. Eso es porno, eso es de una porno, ponelo. Obvio. Uy, por Dios. A ver, tengo el reset acá. Damiana. ¡Lixan! ¡Mira! ¡Lixan! ¡Es de Lixan! ¡Qué hermoso recuerdo! ¡No lo Lixan. Puedo creer! Lo vamos a jugar solamente porque es Lixan. ¡Qué bueno, Lixan! ¡Qué bajón el día que mataron a Lixan! Yo todavía tengo una caja donde guardo cositas de una caja, ¿no? Que es donde me pedí un cartucho de Lixan. Y dice ahí Lixan afuera y está escrito todo en chino. Ya sé que me compré. En esa caja me vino el... No el Everdrive, pero en aquella época eran los... Los Doctor. Los Doctor, el de Game Boy Advance. Ah. El Doctor... No era el Doctor, de, no. Era GBA Flash. GBA to Flash. Se llama. Imposible este GBA juego. Imposible este juego. Lixan.com. Que le decíamos Liu Kang. Y sí. ¿Te pediste algo a Liu Kang? Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso recordar Lixan. ¿Qué pasó con Lixan? Necesito contacto. Lixan, Papingui, era una tienda en la que comprabas tecnología modeada, comprabas consolas japonesas con un chip para que te anden en Estados Unidos, para tener juegos de Estados Unidos. Cosas así muy locas, cosas importadas, cosas dudosamente legales. Pero en la época que empezaron, creo que en la época que empezaron esos cartuchos tipo Supercard, sí. Alguien se enojó mucho con Lixan y Nintendo fue los que los bajó. Igual, una cosa muy interesante de Lixan es que todas las lucharon contra eso. Porque estuvieron un tiempo tratando de sobrevivir vendiendo cosas diciendo, nosotros no hacemos cosas truchas. Miren, y no obviamente era lo que más vendía. Entonces cuando pasó eso, todo el mundo le dejó de comprar. No es que cerraron, murió de a poquito. Lo interesante es que me acuerdo, esa caja que tengo donde me llegó el cartuchito de... GBA to Flash, ¿no? El copión, como le decíamos. Logró el copión. Lo sacaron un mes antes que la consola. ¡Wow! O sea, ya habían conseguido un cartucho de Game Boy Advance y lo habían replicado. El Game Boy Advance no tiene ninguna clase de protección. El cartucho se pone y anda. No es como... Y un mes antes, y me acuerdo que lo pedí, tipo dos semanas antes de que salga el Game Boy Advance, me llegó el Game Boy Advance y ya tenía el cartucho, el copión. Una cosa increíble. Hermoso. Porque es una consola que desde el día 1 tuvo un catálogo maravilloso, Game Boy Advance. Uno de mis catálogos favoritos, y por esa razón jamás lo jugaremos acá, obviamente. No, vamos a jugar en vez de eso, en honor al Game Boy Advance, vamos a jugar a Danan, de Jungle Fighter. Está muy bien, juego de 1996 de Ocean para que solamente salió en Bélgica y Alemania. Ay, ¿qué es esto? Claro. La leyenda de Morales. ¿Quién es Morales? Y es un... Morales.
Víctor Hugo Morales. Yeah. El gran Greg Gilbas. Hay mucha, mucha historia ahí acá. ¿Qué? ¿Por qué Gilbas quiere? Tiene. Me gusta el señor que lo cuenta, Papingui dice, qué locura que no entiendo los hijos cerrar y después acá en Argentina tuvimos una época donde las cadenas grandes te vendían consolas chipeadas o flasheadas. Esto creo que fue después que lo hicieron cerrar, porque lo hicieron cerrar en la época de... Fue 2005-2006 que cerró el Dixang. Así que en esa época ya no se vendían consolas chipeadas o flasheadas acá. La última que vendió chipeada y ni siquiera durante toda su historia fue Play 2. No, la Play 1 la vendían chipeada en el mundo del juguete, ¿eh? No, pero por eso es la última que se vendió. Ah, la última, te entendí la única. No, la única, ni un pedo. No, Play 1 siempre se vendió chipeada, se vendían los juegos piratas, lindas ediciones, bien fotocopiadas, pero piratas en el mundo del juguete. Yo me compré Resident Evil en el mundo del juguete. En el mundo del juguete del solar de la abadía, imagínate. Todo retro sonó eso, aunque todavía esté bien. Bueno, no en este momento en particular está bien. Obviamente es una porquería, qué sorpresa. ¿Cómo? Perdón. ¿Es de Morales o Gilbas? Este es Víctor Hugo, ¿no ves? Es igual. Es igual. Así era en los 80 Víctor Hugo. Así es ahora, Víctor Hugo, ¿de qué estás hablando? Así es ahora, Víctor Hugo. Mismo pelo. Justa estrellita. Es como el Wonder Boy Monster World, pero con los sprites de Golden Axe. Es terrible lo que está pasando. No llego ahí arriba, a ver. De ser abajo y de arriba. Eso es agua, por supuesto. Le cabe la menor duda. Y agua asesina, como en todos estos juegos. Vamos a probarla. El tapete del Cine Village. El tapete del Cine Village. Hay que entrar. Me matan esas amazonas. ¿Qué está haciendo? De rosa, obviamente. Ojo que esa flecha te va a llegar en cualquier momento. Directo a mi corazón. Sí. No, ay. Va muy rápido. Es por eso es que en la historia los personajes históricos no trataban de saltar las flechas. No era una buena estrategia de combate. Yo recuerdo haber leído en la Iliada que Aquiles saltaba una flechita. Sí. ¿Y ahora para qué subía casi? Igual no llegó hasta allá, o sí, vamos a probar. Ah, mirá, era un salto de fe completo. Este cuchillito es como que no. Viniste a una guerra de Amazonas con flechas, escudos, y voy con un cuchillito, pero ¿quién son? Sí. Soy yo esa Amazona de arriba de una banana. Claro que sí, a ver, pero... Me molesta. ¿Sabes qué? Cada uno de esos tiles tiene demasiados píxeles, me molesta mucho. Es muy confuso el fondo. ¿Cómo tenés demasiados píxeles? Tenés demasiados píxeles, tenés que tener tantos tonos de verde en el mismo tile. Porque se ve confuso, se ve todo chato, se ve todo plano, se ve todo sucio, es horrible. Así decíselo en la cara a Víctor Hugo. Una saturación de textura, dice Megawaki Max, y estoy completamente alto. Mira cómo le gusta. ¡Bananas esas espadas! No era una espada, es el escudo. Federos dice, en el 11 todavía se encuentra a la venta alguna gran Polystation. Yo cada vez que entro a Mercado Libre estoy siempre a punto de comprarme una Polystation. Siempre tengo las ganas de comprar una Polystation, comprarme el 1001, jugar Battle City una tarde y decir, para esta, gasté 2.500 pesos. Uy, ya sé que podemos jugar en la próxima. ¿Battle City? No, mejor todavía. Ahora, cuando terminemos este capítulo... Podríamos hacer un especial de cartuchos taiwaneses. Hay un par de sitios donde te los dumpean. Y hay maravillas. Okay. Muchos Somaris. Muchos Super Mario, muchos Pikachu de plataformas, mucha cosa pero eso especial. Los tengo. ¿Para qué vamos a ir a un sitio? Pudiendo conectar acá el Family. Pero eso no es lo que decía. Tengo otra consola de la que le voy a mostrar ahora cuando terminemos para el final del programa, que hacemos la despedida, que podría ser una buena contendiente para... Uy, dale, agarrate. ¿Por qué no sos como el resto de los perros? Uy, se murió. Pero se murió muy muerto. ¿Sí? Se murió fuerte. O sea, Danan. The Jungle Fighter. Copyright Sega 1990. Bueno. No sé si es de Sega esto. Yo qué sé. Otro que jamás había oído nombrar en mi vida. Nunca. Danan Gómez me cargó que es un lugar histórico... De Zimbabue. Danan, sí, no, solamente Action Platform, Sega Master System,
Brasil y Europa 1990. Eso explica todo. Sí, sí. Sí. Es como un Faxanadu, pero sin la poca onda que Faxanadu tenía. Mucho juego europeo nos está tocando, Dead Angel. Dice, no querían usar Parallax, dice Darcile, totalmente, tiene razón. A veces me dan ganas de intentar hacer una parodia, homenaje de Battle City, dice Megawaki Max, pero se me pasa. Si estuvieras haciendo Bits and Bytes de vuelta, Mega, tranquilamente podría hacer un especial de Battle City. Me olvidé de apagar la luz. ¿Cómo? La luz. No, acá le estoy diciendo a la señora directora que siempre me olvido de apagar una de las luces. Y digo, ¿por qué veo tan lavada la proyección? Y claro, porque... Este es lindísimo. ¿Este tenía otro nombre, puede ser? ¿No se llamaba, no tenía un año el nombre de este juego en arcades? ¿En serio? Le dio un bobazo. Dead Angle. Dead Napoli. La familia Enrico. Enrico, familia. Este Dead Angle es arcade. Ah, sí, mirá. Justamente. Veo que no estoy equivocado. Es una secuela de Empire City 1931, que era un juego de arcades que era igualito que lo mismo, Mafia, y te veías así como dibujadito sobre el mapa. Muy muy lindo juego de arcades. Esta versión no está mal, no, para nada, y tiene una cosa muy interesante que acabo de descubrir. ¿Dónde están en front de enemy? Porque ¿sabes qué? Claro. Es esto, este es el, sí, bueno, una buena, un buena, te puedes mover por el mapa primero, y segundo es como el Time Crisis. Hay un botón para agacharse. Ah, mira, ese es el Don't Stand in Front of the Enemy. Claro. Tenía sentido hasta cuando lo decís así, ¿no? Pero sí. No es como... Es un consejo que... Ay, no tenía que estar in front of the enemy. Es muy difícil este juego. Es muy difícil. Tengo muchos enemigos. Es muy lindo. Mira, me agacho, pero te agachás durante unos momentos. No podés mantenerte agachado todo el tiempo como en el Time Crisis. Claro. ¡Auch! Dice. ¡Auch! Se están disparando con cebitas, claramente. No sería. Los gráficos están bárbaros, Están bárbaros. Las poses de los personajes están buenísimas. Muy linda animación, aunque sean frames limitados, como en todo Master System, ¿no? Voy a probar otra vez. Pero no entiendo si les estoy. El problema es que el feedback de cuando le pegas el tiro no es muy feedbackoso. Entonces, no sé si están por rolear o se murieron. Claro. Me faltan 40, tengo que matar 47. Uf. ¿Este es para jugar con pistolita? No sé. No creo, porque te estás moviendo. Tengo la pistola en una mano y la. en otro. También puedo volar, me acabo de dar cuenta. Soy como un ente. Soy un ente volador. Está muy bien. Para arriba, chao. Adiós. Claro. Pero Ford vuela en serio. Sí, se cae. Y ahí es más seguro arriba. Claro, parece como se tiró por la ventana. Sí, claro, así. ¿Qué está pasando? ¿Esto es legal? Eso que se tira por la ventana me parece que son bastante bastante malos mafiosos. Chau. Señor, hay una escalera, hay un ascensor, te está tirando el piso 3. Es que yo también, si viera un espectro más grande que la ventana, paseándose por adelante de la vista, me tiro, sí, yo no, chau, ¿no? Se tiraron como 5 de. Sí, apuntó esa ventana, te diría. Ahí vas a acumular 29 en nada de tiempo. A mí también me daría miedo. Ahí están todos abajo. Muera. Me voy. Todos que se tiraron. Te esperan. Una pierna quebrada. Ay, simulador de Olmedo. Muera. ¡Auch! El planeta me necesita. Lo voy a probar otra vez. Que lo diga, señal de que el juego tiene méritos. Ay, Mega, no has visto muchos de estos streams. Uy, una. Oh, muchos. Ouch. Muchas veces se prueban los juegos otra vez por una simple necesidad de llegar al bot. Es como un logro, como decir, bueno, probamos el juego cuando llegamos al bot. Hay algunos que no nos lo hacen fácil. Ah, me están cagando tiro. Ya entendí. Tengo vida abajo, no me he dado cuenta. No. Igual la vida es medio tramposa porque de una bala te sacan 72 puntos. Sí. Ahí me muestra dónde me pegaron los tiros. Eso es muy práctico, ¿eh? Para saber qué codo no usar. Claro. Me faltan 9, ¿eh? Llegaré. Es un muy buen truco que estás poniendo en práctica ahora, ¿eh? Pero no los mato, me parece. No cuentan. O sea, hasta que no caen, no es como que no les hago nada. Son invencibles al volar. Chau, me fui. Pero no se mueren en el aire. ¿Por qué? Chau.
Porque se dieron cuenta que chiteaba a la gente. Claro. Ahora, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estarás subiendo? ¿Estarás en un edificio enfrente? ¡Auch! ¡Auch! ¡Me faltaban cuatro! ¡Me faltaban cuatro! Quiero ver qué pasa. Bueno, está muy bien. Es la segunda parte de Ghost, dice Good Show, y está jugando con Patrick Swayze. Mira, es una buena teoría. Lástima que Ghost todavía no se había filmado cuando se hizo ese juego. No. Va, no sé, ¿de qué año es Ghost? Ghost es del 91. ¿Y este de qué año era? Este es del 88 de la serie de arcade, sí. Reprogrammed Game. Gracias por decírmelo. Por Seibu Kaihatsu. Okay. Kaihatsu. Sí. No lo conocemos como Seibu solamente. Seibu Denshi lo conocíamos. Mira. ¿Qué otra maravilla nos dieron? Nos dieron el Raiden. Nos dieron el Raiden 2. Y el Seibu Soccer, por supuesto. Ese es el que tenemos algún recuerdo. Oh, y otro más de Pro de Donald. De Daffy. Sí, 512K. Tocan. Y después tenemos uno de él, Correcaminos. Está bien. Hay mucho, mucho de eso. La Warner nos va a torturar todo el día. Me gustó el sucesor del... Ah, no, Disney, mira. No es el... No es... Es Donald Duck. Hola. Sí. Me gustó el... Ah, este es un juegazo. Este sí lo jugué. Este es otro de Game Gear. Game Gear tenía buenos juegos. No sé. Después los pasaban a Master System. ¿Qué pasó? En curso, you fool. Para mí es otra cosa, eso no es curso. Estuviste comiendo. Sí. Globos de helio. Sí, es una explicación. Me sorprende que nadie le pregunte detalles. ¿Para no. ¿Quién te maldijo? ¿Cómo te maldijo? Ahí dice, mira. Bueno, es algo muy Scrooge McDuck eso, ¿eh? Igual. Sí. Sí, es muy, muy inicio de capítulo choronga de Pato Aventuras. Ajá. Una de esas grúas, está en una de esas grúas con las que arregla el tendido eléctrico, Papini dándonos una explicación canónica del juego que acabamos de ver. Del Time Crisis Zero. De Dangle. Time Crisis es uno de los pocos arcades que puedo pasar con una ficha. ¿Sí? Sí. Wow. El 1, el 2 no. Bueno, a ver. Me acuerdo que jugamos uno en esa cuadra de Bar de Plata. Jugamos, creo que el 4, ya uno de los últimos. Deep Duck Trouble. Toma un ratito para empezar a jugar, ¿eh? Sí, bueno, igual porque dejé toda la presentación. Pero. Claro. Seek Out de Golden Fan. Bueno. Va. Lindo sprite de Donald, ¿eh? Ya lo vi bien, si es ese con el que jugás. Dice Mago aquí, con una ficha podía llegar hasta el nivel 5 en el primer Metal Slug. Después el juego me chupaba el bolsillo. Estaba diseñado para eso. Tal, el primer nivel que elijo es uno abajo del agua. No. Muy linda música. Sí, sí, muy lindo todo. Es un gran juego, lo recuerdo. Lo he jugado bastante en su momento. Muy post-Pato Aventuras. Uh-huh. Este lo estaba en la caja de usados de Game Gear de Taku. David. A ver. Uy. ¿Qué es este Deep Duck Troll starring Donald Duck? A ver si tenemos algún nombre famoso. Alguien que nos sorprenda. Es un juego de Sega, por supuesto. Desarrollado por Aspect. Ah, mirá, claro. Aspect, todo lo bueno de Game Gear, todo es de Aspect. Hicieron el Act Butler, el Batman Returns, el Sonic 2, el Sonic Chaos, que es muy bueno, el Coca-Cola Kid, el Legend of Illusion, starring Mickey Mouse, el Lost World, Jurassic Park, que era bastante lindo, y después hicieron el port de Metal Gear Solid 3. ¿Vale? ¿Qué? Siguieron haciendo juegos de Disney, hicieron el juego de Meteos, el de Disney, que era lindo. Después nosotros no tengo idea qué son, hicieron muchos juegos de Naruto, que no es lo mío. Bueno, pero bastante pedigrí, ¿eh? Bastante pedigrí. Muchos juegos, ya es para tenerlos en cuenta. Aspect. Bueno, es un juego... bueno. O sea, está muy bien. De su época. Ajá. O sea, imagínate... Acá porque lo estamos jugando
una pantalla enorme, no creo que no corresponde. Pero este es un gran juego de consola portátil. Ay. Acá nos dice, nos pregunta Folka si es Aspen. No, es Aspect. Sí. Aspen es la música desde Aspen un poquito. Podría ser los cosa. Clásicos de Aspect alguna vez. Sí. Aspen tiene la cosa medio Christopher Cross de Aspen. Bueno. Mira, como nada. Este pato, nunca vi un pato en el animador. Por favor, Pinky. Lo vio en la Pato Aventuras, que es donde importaba. Bueno, era muy bueno Jardus, ese juego. Jardus Legends llega. Hola, gente. Hola, Jardus. El de Jurassic Park me gustaba mucho, estaba muy bien, dice Papingi. Uh-huh. Era juegos lindos. Axe Battler es el único que yo recuerdo con cariño de Game Gear, porque siempre jugué con consola prestada y sin juegos piratas, así que fue una gran sorpresa. Fue lo primero que jugué que se parecía a un RPG japonés, porque obviamente ¿cuál? Nada de ese estilo había llegado. ¿Cuál fue el primero que jugaste que parecía un...? Axe Battler. Ah. Un juego que lo jugué en 1990, ponele. Uf. Antes de que llegaran... antes de que llegaran Final Fantasy y cosas por el estilo, porque bueno, yo en mi vida jugué con un NES cuando era joven, porque bueno, a diferencia de algunos gamers, yo no era un niño pudiente, así que no teníamos ni familia en mi pequeño, pobre y triste hogar. Options, modo de juego. Ah, mira, en francés. Difícil, fácil. Sí, lo puse, sí. Lo puse en francés. Tocó fácil. Comenzar. Me gusta que tiene la música. No, me la perdí. La quiero escuchar de vuelta. Sortir. Ti, 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 ti. Ahí va. Otro juego de Pro. Otro juego de Pro de Game Gear. Y también el desierto, claramente. Ya lo tenían. ¿Por qué no lo iban a reutilizar? Muy bien. Nadie desculó lo dibujar bien en Master System como Pro. No. Son lindísimas. Las pantallas de carga, los fondos, todo está hermoso. Y es un Sonic, básicamente, sí. Este. Sí. Es lo que nunca hicieron. Sí, pero es lo que nunca hicieron bien de. Igual el mejor juego de Correcaminos es el de Super Nintendo. Uno de los primeros. Juegos muy, muy de la primera época de Super Nintendo. Que se veía increíble. Increíble. No me acuerdo de quién era. Se veía, pero igual que el dibujito, bueno, en aquella época por lo menos. Y era más difícil que el carajo, pero me encantaba ese juego. ¿Qué pasó? No, metí una... Lo que tendría que haber sido siempre, Sonic. O, en su caso, jugar con el coyote. Y fallar. Claro. Jugar un Incredible Machine con el coyote. Uh-huh. Bueno, está muy lindo. En Sega Mega Drive, dice Mega, había un buen juego del Correcaminos. De Super Nintendo es una locura. Papinky lo recuerda con cariño. Folka dice, yo tuve family porque mis viejos iban a comprar cosas a la Ciudad del Este para vender acá, aprovechando el descuento de ferroviario en el tren. Muy bien. Muy bien, Folka. Esa origin story de Folka me parece completamente canónica, ¿eh? No, mirá el fondo con el sol ahí. Pero qué bien esto, chicos. Dice, no, tiene Cartoon Physics. Sí, tiene Cartoon Physics, totalmente. En el juego de Mega Drive podías elegir entre Coyote y Correcaminos, dice Pega. Mira qué loco. No, nunca vi ese juego de Mega Drive. Creo que los Tiny Toons me quitaron toda gana de ver jamás un juego de caricaturas en consolas. Porque odiaba, detestaba ese juego. A mi hermana le gustaba mucho y cada vez que alquilábamos Family Game quería alquilar esa choronga. ¿El de Tiny Toons de Family Game? Es un juegazo. Es horrible. Es un por plataforma. Sí, pero juegazo. Horrible. Yo quería el Robin Hood y ella quería el Tiny Toon. Quería el Suasa, obvio. Tenía mejor gusto que vos, lamento decirte. eso no ha cambiado. Para nada. Ahí apareció el coyote, ¿eh? Atención. Quiero comer mis semillas. Ahí está. Uy, tiene esa cosa. ¿Viste que te dije? Todo el engine de Pro siempre tiene lo de apretas para arriba, sube, para abajo, baja. Súper adaptado para la pantallita chiquitita. Sabían. Éxito. ¿Listo? ¿Lo logré? ¡Éxito! Hermoso. Gran momento. Juegazo. Y vimos el juegazo. El jefe y todo. Más lindo que cualquier Sonic. Y aparte en francés. Siempre está en el cohete. Podría estar en otra cosa. El chabón ya pide demasiado. Bueno, me gustó. No me deja muy bien el juego por camino. Y para los que no lo conocen, el de Super Nintendo, fantástico. Y sí, la verdad, yo creo que tendríamos que hacer un especial de Correcaminos después con
con el de Super Nintendo y el de Mega Drive, que Mega dice que le está gustando mucho. Que le gustó mucho en su momento. Me imagino que lo estará jugando ahora mientras está viendo. No me sorprende. Folka dice: también tuvimos un Atari y cuando hicieron limpieza la encontraron y mi vieja la tiró a la basura. Todos tenemos esas historias. Sí. Todas bueno, yo tengo un conocido. Bueno, Conil, vos lo conocés. Sí. Le tiró la madre, le tiró una Dreamcast con un montón de juegos, una GameCube y con el Street Fighter 3 de Dreamcast, unos controles arcade. Yo la mato. Conil era un niño con recursos, porque no estás diciendo lo divertido acá, que quién es la madre de Conil. Ah, no, bueno, pero no la voy a hacer quedar mal por haber tirado. No la voy a hacer mal por haber dejar mal por haber tirado la. Es muy gracioso porque te lo imaginas dibujado cuando te lo cuenta la niña. Sí. Y nos quedamos con ese chiste interno. Algún momento contaremos quién es. Sí. Quién es la madre de Conil. Algún momento no lo resistiré y lo contaré. No. Conil igual es un personaje del mundo de videojuegos argentino. Tiene mucha historia. Sí, tiene sus historias. Fundador de Juegos Argentinos.com. ¿Qué es juegosargentinos.com? Juegosargentinos.com fue una de las primeras webs que hablaban de videojuegos en Argentina ya a final de los 90. ¿Ah? Y fue como la sucesora de los de 3D Games. La predecesora, perdón. ¿Ah? Y fueron los que tenían los derechos, digamos. Publicaban en castellano las tiras de Peñarqué. De Peñarqué, exactamente. Sí. Ya sé exactamente de qué sitio estás hablando. ¿Cómo andás, Kirby? Hola, ¿cómo estás? Oh, Kirby. Sí. Por supuesto, Kirby es una gata negra, porque ese es el sentido del humor de la persona que está sentada en ese sitio. ¿Qué es esto? Acá nos dicen, Papingui dice lo correcto, que es el de Tiny Toons es malísimo. Me lo convocaron mil veces cuando decía que quería jugar algo y no quería jugar ese, obviamente. Este es un Desert Strike, ¿no? Sí, pero no sé qué está sucediendo. De vuelta demasiados píxeles, ¿no? Sí, ese mar me está poniendo un poco loco. Igual me gustaban mucho todos los strikes. Obviamente yo los jugaba en PC cuando salieron originalmente. Y me gustaba mucho el punto de vista isométrico. El gameplay era medio cuadradito, pero. Esto parece ser bastante completa esta versión. Había varios, había Desert Strike, habría Nuclear Strike, había Jungle Strike. Y no me acuerdo si no había uno futurista, seguramente Mega, que era. Nuclear Strike. Gamer furioso de PC nos dirá. Yo el único con el que tuve relaciones de este juego, fue el de PlayStation 1, Nuclear Strike. Claro. Que tenía unos videos re. Uy, la cinetosis que te da ese. Cinetosis. Bueno, perdón, me mareó fácil. Está bien, pero yo también, pero me mareo, no me marea el juego, no entiendo qué está sucediendo. Ahí va. Urban Strike nos recuerda a Folka. Acá nos dice, mira cómo se mueve el helicóptero, tremendo, cómo le da el permiso a cualquiera. Sí, no, es muy. Allá está el tipito. Strike nunca fueron muy fuertes. Sí. Me acuerdo de Jungle Strike, el que jugaba más, que era lo mismo, pero las palmeras eran más grandes. Y había más. Jungle Strike, sí. Bueno, acá nos dice, mira, Gustavo Bacaro sabe la respuesta. Dice, Future Cop iba a ser un strike futurista, pero terminó siendo su propia cosa. Yo me acordaba haber visto un juego isométrico futurista, pero no era Future Strike, sino que era esto que dice el señor Bacar. Muchísimas gracias por ese dato. No entiendo si tengo vida o no, porque me cagaron a tiros y no pasó nada. No hubo consecuencias. Me parece que no te la dice, pero sí tenés. Pero algo debería indicármelo. Uy. Ahí. Mega mandó por Twitter el juego, ahora cuando termine la transmisión voy a ver ese correcaminos misterioso. Que es uno de los primeros juegos de Super Nintendo, ¿eh? Es tipo a los 3 meses de la Super Nintendo. No, me pasó el de Mega Drive. Ah, el de Mega Drive. Sí, estaba. Feo ese desastre. Muy feo el audio en particular. Muy feo los audios de los disparos y todo eso. Muy feo todo. Me parece que ya a los 4 o 5 años de una consola ya deberías aprender a hacer algo que suene como un tiro. Lo que pasa es que los sprites eran inentendibles. Dick Tracy. Upa. Dick Tracy. Me acuerdo uno muy bueno de NES, de Dick Tracy. Era malísimo de NES. En serio. Era muy bueno. Era estos casos que resolver, era lindo. Manejabas el autito, te ibas a unos niveles de tiros. Era súper lindo.
El que era una onda así, era muy bueno, era el Roger Rabbit de Game Boy. Y Fantasy Heart no. Normal tampoco. Easy, ahí está. Ahí está. Crédito 70. Extra, extra. Dynamite Case. Este. ¿Qué, no qué personaje nefasto Dick Tracy, ¿eh? No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué nefasto Dick Tracy? Era re policía, era demasiado policía. No, nada que ver. Y el autor, el autor es un. Es un facho nivel. Chester Wood. Sí. Nivel, no nivel sabía. Coso, nivel de. ¿Cómo se llama? El de Dilbert. Pero es un Douglas Adams. Señor que, pero la diferencia de con no Douglas Adams, Scott Adams. Es Scott Adams, Douglas Adams, es verdad. Es Scott Adams. Es otro. Claro, ese es otro. Bueno, era un Adams. Sí. Scott Douglas, son todos los míos. Chiclets. Mira qué loco. No tenía mucha idea. Yo, obviamente, conocí Dick Tracy porque en el momento que se estrenó la peli empezaron a editar acá los cómics viejos de Dick Tracy. Cuando eran en formato, no los originales tira, sino los que eran en formato cómic y eran espectaculares. Los dibujos eran increíbles, los personajes, las historias eran redensas. Cómics de los pero 30. Era claro, pero eran del mismo, porque las tiras eran muy controversiales. Si vos las ves hoy en día, eran tipo. Y en los 90, estamos hablando de 1990, 1991. No creo que haya. No sé si habrán sido las mismas de. Claro. De Chester Gould en ese momento no tenía la capacidad para registrar tanto detalle en mi juventud. Sí sabía quién era Warren Beatty porque mi papá me mostraba películas de él en su juventud, incluyendo una que vi a los 10 años Punche sobre de un periodista que se iba a Rusia. Me gusta mucho que me cuenta los Punches de Enemies. Los Punches de Enemies, mira. Punch Bonus. Y Pie Punch Bonus, te da puntos extra por una violencia más física, más tangible. Sí. Acá hace la manga, aparece, entra haciendo un comentario muy hace la manga diciendo: mira ese pene, Tracy. Uy, por favor. Hola, hace la manga. Y dice: la tenía una Rock Gallery que sería la envidia de Batman. No, solo, como todo lo que es la envidia de Batman, se lo robaron directamente. Batman era The Shadow y se robaron su historia completa. Y la Rock Gallery de Batman está inspirada directamente. Sí, totalmente. Dicky Phelps de la época. Personajes medio deformes y bueno, también me imagino que habrá sido medio facho Chester Wood, como lo es bastante Batman, racista. Como lo son. Absolutamente todos los superhéroes menos Superman, que los creadores son recopados. No, lo que tenía Dick Tracy en particular, lo que tenía Dick Tracy en particular es que tenía una banda de enemigos que eran como era muy exagerada la reacción de él como policía. Por ejemplo, tenía un enemigo que era como decirte que era alguien que copiaba DVDs, ¿no? Y él lo asesinaba con una granada que le metía en la boca. Totalmente. ¿Cómo es? No te bajarías un auto. Claro, exactamente. Es a ese nivel. Y él y Chester Gould era muy, muy Blue Lives Matter, ¿no? Entonces. Fantástico. En los 30 se les permite. Después, pero pero Chester Gould existía en otra época, con otros parámetros y dibujaba muy lindo. Sí, bueno, lo mismo se podía decir de Hergé con los primeros Tintín, ¿no? Los primeros Tintín que son furiosamente colonialistas y racistas. Sí. Después se reivindica. Pero no él, o sea, cuando le empezaron a criticar esas cosas, se hacía el ofendido. No es que sí, se reivindica, sí, sino que eso. Se edita. No, pero en el Tintín en el Tíbet, él empieza como a, antes era un propagandista colonial, digamos. Pero él empezó a viajar y se hizo, no sé qué le había pasado, que se hizo como amigo de alguien del Tíbet, y la historia que escribió hizo como un research de verdad, digamos, agarró y investigó qué pasaba en el Tíbet, no se basó en sus creencias de alguien que vivía en Bélgica y le contaban cómo era África. Y claro. Y ahí fue como que cambió la su historia. No sé si acá dice me va aquí, ¿no? Cuando leí Dick Tracy por primera vez, cuando salió en la colección Clarín, me sorprendió el valor de los precios en dólares. En la primera historia una pareja pierde $1,000 y es toda una fortuna. Recién me acordé en qué época salió, empecé a entrar en la onda. Claro, eran unos $10,000 de hoy. Acá en la manga dice, me gusta jugar con los skins de Batman Tierra 2 porque dan muy de Shadow. Sí, ya no está, ya. Es más, creo que los derechos de Shadow hoy los tiene
DC Comics, por lo menos editaron varios cómics, uh-huh. y hace poquito salió una muy linda serie de 5 números de Batman con The Shadow, con un dibujante italiano, no me acuerdo el nombre ahora, pero me gusta mucho. Fichiriste. Acá dice Papingue que le gusta como decís que viste películas dudosas para tu edad. Mientras yo hablo de Contador de Piñas. O sea, Dick Tracy era para chicos en esa época. No, Dick Tracy era para chicos. Pero lo que pasa es que a mí me gustó Dick Tracy y mi papá me puso Reds, la película por la que Warren Beatty tuvo varias nominaciones. Es una película de 3 horas que habla de la relación de John Reed, el periodista, con el Partido Comunista. Una película que disfruté mucho cuando vi de vuelta hace unos 15 años. Pero no mucho cuando tenía 9. Eso explica muchas cosas. Es básicamente un documental falso en el que no entendía absolutamente nada. Ni siquiera las cosas que entendés viendo un ladrón de bicicletas o algo que tenga algún contacto. Pero bueno, claro, es como bien. Tipo, 6 añitos te ponen F for fake. Claro. Hay un prototipo acá. Dino Basher es un prototipo. ¿Lo vemos? Es prototipo vimos, sí, totalmente. Vamos con un prototipo. A ver. Algo que nunca fue. No lo sé, Dynamite, The Shadow, dice Cinema acá. Sí, supongo que creo que los cómics específicos de The Shadow son de Dynamite, pero los derechos son de Warner. Sí. Es más, DC hizo una serie en los 90 con dibujos de Kyle Baker, espectacular. No funciona, lamento decirles. Problema de los prototipos. Sí, pero y tampoco me funciona el botón de reset. Tengo que abrir esta consola, el botón de reset. Que está como medio ya turuleco. Sí. ¿Dónde está? Tiki tiki. Me perdí ya. Porque acá no tengo separado por letras. Entonces Y por ahí podrías ordenarlos, ¿no? Eso. Sí, voy a agarrar y ordenarlo. Voy a hacerlo. Doki, íbamos por. Este. Dino Basher. Dodgeball. No, Dino Basher es el prototipo. Ese. Que es de Corea. Corea. ¿Mira? Solo de Corea. Pará, no puede haber salido solo en Corea, muy raro. Aunque a esta altura no sé. Dalio era Pig Wang, es un juego de dodgeball para Sega Master System, solo salió en Corea del Sur. Y no funciona. No anda por ser coreano, nos quedaremos. Es un bootleg hecho por una empresa llamada, increíblemente, Open Corp. Y está. ¿Sabes cómo se llamaba? Esto es increíble. ¿Sabes que Sega Master System tuvo su edición coreana? Se llamaba Samsung Game Boy. Claro, sí. La conocía, el Samsung Game Boy. Y también tienen una versión coreana de la Mega Drive. Que se llama. Es Hyundai, creo, no es Samsung. Hyundai algo. Hyundai. Tornado o algo así se llama. Mira, lo que tiene de interesante es que es una adaptación de uno de nuestros juegos favoritos de TurboGrafx, del juego del mismo anime de Quemados, que había un RPG. Este no es RPG, pero es una adaptación de exactamente ese mismo anime y manga, que obviamente acá nunca llegó. Y no anda. Me voy a tener que conseguir un EverDrive de Master System para jugar todas las cosas que nos están atando. Claro, es una muy buena inversión de tu dinero, de verdad, de Master System, después de terminar los juegos de Master System. No, lo que sí me compraría alguna vez, que lo disfrutaría en serio cuando termine de arreglarla, la Game Gear, el de Game Gear, un EverDrive de Game Gear. Pium, pium, pium. Y le compraría una salida. Creo que hay una HDMI también para Game Gear. Y una VGA. Ahí está, muerte. Lo malo de. Yo quería jugar. Lo más cercano a la Game Gear era agarrar y jugar los juegos de Master System en la Nomad. ¿No? Claro. Pero la Nomad no soporta, no tiene el hardware necesario para correr. Como dijeron, nadie le va a poner una Power Base a la Nomad. Ahorraron en eso. Y no, ¿qué te hace control este Doble Dragón? Bien, nunca me gustó Doble Dragón, ¿eh? Soy sincero, siempre me pareció un juego medio Durango. Sí, siempre fue. O sea, el problema con Double Dragon es que, más allá de su estatus legendario, fue un género que la evolución fue muy violenta, ¿no? Que hubo el pase que hay de un juego tipo Kung Fu Master a Vigilante, a Dragon Ninja,
y a Double Dragon, hay un salto tan grande entre cada uno de esos juegos y finalmente a la forma perfecta del beat'em up que perfeccionó Capcom, que son, siempre se van a sentir como menos todos estos juegos. Sí, igual no necesariamente lo compararía con eso. Para mí, el que rompe el género es River City Ransom. Pero es... River City Ransom es de la misma gente. Sí, pero es mucho mejor. O sea, esto es... La pelea de River City Ransom es dura como una piedra. Pero es mucho más divertido el juego porque tiene más cosas en este juego. Juego porque tiene su mundito, tiene sus moneditas, sí. Tiene su grito de personajes. Pero es duro como una piedra. Cintazo que le da el colorado. Mira, te pego cintazo, toma. Es como un tranvía llamado Deseo. Toma. Se parece el personaje. Mira, apareció Bobo. Muerte. Muerte. Taca, taca. Sí, está muy correcto. De hecho, se te diría que el control. No sé si me gusta más que el de Family. Acá nos dice Mega, tengo que probar River City Girls, es fantástico River City Girls Mega. Y es muy lindo también uno que salió hace poco, un Battle Royale de Kunio-kun's, que es lindísimo. Y si de Kunio-kun hablan, hay uno que no sé, no encontré todavía un parche para traducirlo. Pero hay uno de Family mismo, de Famicom, que es como un Yakuza 0. Uf. Suena muy bien. ¿Yakuza 0? No, Yakuza 0 no. ¿Cuál es el Yakuza que es en la época Meiji, ponele algo así? El Yakuza... Resistance creo que es uno. Senkan creo que es uno. Y el otro, no me acuerdo el nombre. Seguramente Folga, que está ahí, que es conocedor de la serie, nos va a decir los nombres sin que los tenga que googlear. Pero son dos. No Play 3... y uno que está también en Play 4, que son una palabra los nombres, y no sé por qué nunca salieron en inglés tampoco. No hay parches ni nada. Si fuera una ciudad en la que siempre llueve, sería Chapuza 0. Si fuera una copia de mala calidad, también sería Chapuza 0. Yakuza Kensan y Yakuza Ishin, nos dice Folka H. Ishin es durante el periodo Bakumatsu. Bueno, hay un no River City Ransom, pero uno de los. Un Kunio-kun que es así, pero que es como un RPG. Es muy, muy, muy adelante en la, digamos, última época de Famicom. Uh-huh. Y es como 10 veces más grande que River City Ransom. Es una locura. Tiene todo un RPG, un barrio. Vos te convertís como en el líder de los malosos. Bueno. Hermoso eso, no puedo creer que no tenga una traducción. Tiene como 4 o 5 personajes diferentes, una locura. A ver, Downtown Neketsu Story es, por supuesto, River City Ransom. Después están los de deportes, que son varios. El último de Family Computer es Downtown Special, Kunio-kun's Historical Period Drama. Ahí está. Downtown Special, que salió para Family Computer y salió para Game Boy también. Ah, ¿sí? Es un juego, un juego del 91, de esa última época que decías vos. Y hay dos, Downtown Special, Kunio-kun's Historical Period Drama, y Downtown Special, It's Kunio's Period Piece, Assemble Everyone. Bueno, alguno de esos dos debe ser el que jugué, que es como una... De hecho, lo conozco porque es uno de los... Una vez me compré un Famicom y me vino con un montón de cartuchos, así que me tiraban. Y uno de esos es ese, que es injugable, tengo ahí el cartucho. Hermoso. Está incluido en la colección de Kunio-kun, dice acá Folka. Y está en inglés. Bueno. Ah, mira, claro, salió una colección de Kunio-kun a fines del año pasado. Que supuestamente es muy linda. Bueno, que no sé qué. Me dio mucha pena porque no salió para Vita, que era lo que uno necesitaba. Claro. La colección de Kunio-kun, que está en Switch, entre otras consolas, es la colección de Double Dragon, que bueno, que está en Double Dragon y Kunio-kun. Y está en inglés y es una absoluta belleza. Todo lo que Facu describió es todo real y todo hermoso. Y como todos los juegos de fin de Famicom, se ve fabuloso. No como esto. No como este, Double House. Este Rambo de pacotilla. ¿Por qué camina así? ¿Qué le pasa? Tiki, 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 tiki. Se mueve como Perón en la presentación de los Juegos Generales. ¿Por qué no? Ahí está.
no puedo mover el cursor. Ah, tengo que estar disparando también. Si disparas, mueve el cursor. Y si no, claro, porque tiene que parar a pensar. No puede disparar. Acordado que tengo que arrancar con Yakuza, que lo que pusieron en Game Pass. Sí, son esenciales, particularmente Yakuza 0. Después son juegos enormes y muy parecidos entre sí por ahí los primeros, pero Yakuza 0 es esencial para cualquier gamer. Mirá ese cabal de puntillas que se hace en la manga. Bueno, sí me pareció muy divertido a mí que los niveles de cabal terminaran con el personaje corriendo feliz por los prados luego de un tanque. Asesinar a una multitud de soldados. Lo que este hubiera sido un gran juego, un gran juego para licenciar oficialmente es Terminator. Claro, totalmente. Le ponías un Franchella. Y corre igual, mirá. ¡Uy! Mirá cómo corre. Le ponías un par de audios, totalmente. Qué pena que nunca tuvimos nuestra Tectoy acá. ¡Ay! Oh. Corre igual. Oh. Sí. Igual que Franchella en la vida. Sí, y el Player 2, pues después jugada 2. Era Emilio Dizzy. No lo puse. Y mira, y es tan cabal que hasta te cambia el tamaño de la mira. Eres tan cabal, toma. Uy. Me es divertido. Tiene bomba, tiene. Mirá, y tira granada. No, ya está. Qué mal le puedo pedir. Si no es increíblemente difícil, no es una. No, por eso. No es una mala. No es una mala fórmula la de cabal. Bueno, hablaban recién de juegos que uno llegaba lejos y yo, el arcade de cabal era uno de los que más lejos llegaba. Llegaba creo que a este nivel. El nivel de submarino, creo que era el 3 o el 4. Hasta los tiros los recibe como Franchella, mirá. A ver que me pegue uno. Me pegue un tiro. Uy. Te falta decir cómo termina. Yo soy muy cagón. Pará, pero yo quiero ver. Game End, quiero ver cómo es cuando jugadores. Porque ves, claro, que, ves que es Emilio Dizzy, el segundo. Y totalmente, le vas el pelito blanco en vez de rubio y es Emilio Dizzy. Toma. Vos sos Emilio Dizzy. ¿Con qué? No sé. Ahí tenemos. Easy, con Emilio Dizzy. Easy. Emilio Dizzy. Emilio de Easy. Uy. Si dejas apretado el botón de disparar, mueve el cursor. Y cuando lo soltaste, mueves vos. Shardos Legend dice: me muero, mirá cómo se corta el tanque cuando pasa atrás del árbol. Agárrales. Lindo momento. Una parodia de cabal con Franchella dice: sí, me parece que hubo una buena idea. Y un gran video de YouTube que va a hacer cuando tenga mucho tiempo libre el señor Mounet. Sí, está bueno que tenga un two player tan. Sí, sí, no, tan... es un gran juego el de Terminator. Venga, y tenés bomba con el otro botón, tirás una granada, reloj. ¡Pum! Ahí. O sea, que tiene Wikipedia para decirnos de Double Hawk. Si dejas apretado el botón de queda disparar, el de disparar, no hace falta que lo apretes mucho. Sí, está. Vamos a los tanques. A veces, jefe. Gran juego, ¿no? Mira, y los dos juntitos. Acá Double Hawk nos tanque, que cuidado. Es un desarrollo del estudio Opera House, que es absolutamente desconocido, y obviamente cuando lo googleamos me sale la Opera House de Sydney. Pero me gusta muy bien que los personajes, los protagonistas se llamen John Jackson y Jack Thomas. Es que no lo pensaron. Lo dice al principio, está bien. Tiene historia todo. Control de mucho la mano. Es que agarraste control, le di control de Master System de verdad. Cinco misiones, cada una cuatro niveles y una boss fight. Dice, y la página de Wikipedia dice con toda la seriedad que suele tener la Wikipedia, dice. Algunos críticos han comentado que parece la versión de Sega de Cabal. Parece este comentario muy apropiado por parte de. Algunos críticos. ¿Qué pasó? Me parece en el video dice. Así, que duele menos la mano. Sosteniéndolo así para abajo, sí. Porque se te rompe la parte blanda de la mano. Sucumbió al control de Master System, que es completamente entendible. Sí. Pará, pero ¿cada cuánto viene un jefe? Cada cuatro niveles. Estamos por el segundo, uy, esto es complicado. Va a tomar un rato, son medio larguitos.
Acá nos dice Unas en la Manga, nos suma un cómodo top 3 de películas argentinas para videojuegos. Dice que está el Terminator 6 Cabal, Brigada Z en la Mansión del Terror, es House of the Dead. Yo haría un Mingo y Aníbal contra los fantasmas, sí, claramente. Y nos dice Moebius, puede ser Deadly Premonition. Moebius, esa película de los 90s de la gente perdida en los subtes. Yo haría un Killer 7 de Fuego Gris, esa película con banda sonora de Spinetta, que no se entiende. ¿Y los bañeros más locos? Claro, el Kings of the Beach. Beach Volleyball. Ahí va. Es verdad, ya lo jugamos. Sí. O California Games. California Games con los personajes de los bañeros. Paolo haciendo el del fulbito. Hermoso. ¿Vos sabías? No sé si lo mostré. Después, si tenemos un ratito, voy a mostrar unos gráficos de un juego que sí estoy haciendo y que algún día terminaré en el futuro, digamos 2027. No parece ¿qué cosa? Una película argentina. No, el que estoy, uno que estoy, no, ese no, otro que tengo ahí, que es el ET de Atari 2600, pero con monguito. Tengo el sprite y todo hecho ya. Bueno, ahí está el jefe, mira, llegamos. Lo logramos. Ya están lindos los jefes. Ya está buenísimo este juego. Está buenísimo, en serio. El control es muy bueno. Bueno, si no estás usando el control de Master System. La posta tiene los ángulos demasiado duros, te lastima la mano esa porquería. No tiene ángulos, no sé de qué estás hablando. No. Claro. ¿No ves que es un cuadrado? Es como tratar de jugar con un marroc. ¿Cómo que no tiene ángulos? Está cargando. Es como querer jugar con un marroc. Ahí está, mirá. No, está buenísimo. Es como jugar todo el tiempo a la pantalla esa que vas para el frente de. Uy, en la segunda parte. De contra. ¿Se separó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué se abre? Señora, así no funcionan los tanques. Se me acabaron las... ¡Uy! Me morí. ¡Uy! Oh. Bueno. Ese fue... Quedaste en silencio. Ah, está meditando. Está ok nubilado. Bien. Acá nos dice Bañeros 4 de Dorado Extreme, Nazareno Cruz de Orden 1886. Está on fire, hace en la manga. Pablo hace juguito con una tuca. Sí, totalmente. Robotnik. Para, esa es Double Hack. Double Target. Double Target. Sí. Claro. Y después tenemos a Puyo Puyo, hermoso. Hermoso. Puyo Puyo es un clásico. Clásico. Uy. Esto es una belleza, ese opening, esos dos personajes, quiero un anime de 64 capítulos, 7 películas y... apretada el 2. Ya se me pasó, no. Parece esos juegos de plataformas que salían para PC, hardware, tipo Captain Comic. Che, me gusta que tipo... hay mucho cooperativo en esta consola. ¿Sí? Estamos jugando los dos juntos, eso no se veía mucho en esa época. Cuidado con el pato. Cuidado con el pato azul. ¿No? Muy raro. Ay, muy raro esto. Es que este es el juego de Cabo Vivo. Ay. Claro. Donde no está Spike. No. Donde están solamente Jet y Faye. ¿La música? ¿Qué le pasa? Me parece en tu cabeza. Ah, claro. Así es como tenés que saltar. Esa parte la tenés que pasar. Ahí, vení. Te busco. Vení, subite a mi cabeza. Subite arriba mío. Y pasa... Mary y Edgar. Edgar. Pasa del... Edgar. Ahí va. Oh, te cayiste. Me caí. Uy. Control de mierda. Che, esto es re Sega igual, porque fíjate, los sprites tienen esa... Uy. Y luego nos cayimos. No sé. Mari. No había visto arriba que estaban los nombres. Mari y Edgar. Mari y Edgar. La música es demencial. Ay, no, perdí a Etcher. ¿Qué hay en el fondo? ¿Montañas o cielo? Las dos cosas. Sí, estás adentro de un túnel mirando el cielo. Lo que vos quieras. Me va aquí, sí, todo esto tiene toda la pinta a Apogee de los 90. Claro, todos estos juegos choronga que comprábamos en disquetes de PC3 que tenían solamente el nivel 1 y por alguna razón lo habíamos pagado. Bueno, a Mary le fue mucho mejor que a Etcher. Sí, pero no sé por qué, porque tampoco que la estoy... tiene el control de mierda. Claro. No, pero además porque estoy cobrando fuertísimo. Uno pensaría que ya me tendría que haber muerto, pero no.
Sí, no sé dónde está la energía. Ah, me parece que es... Ah, tiempo y energía es lo mismo. Ah, ahí me morí. Y se va como un fantasmita. Pero volví. Sí. ¿Por qué? Muy bien, Mary. Vamos, Mary. Tú puedes llegar hasta... Solo por Edgar. Un jefe. ¿Qué? Ay, esas plataformas que... Esta gente no vio un Mega Man en su vida, algo así. Ahí está el jefe. Ahí tenés el jefe. Pero como que es muy violento ese jefe. Vení. Me puedo agachar igual. Es un bullet hell de repente. Sí. Dice Megawaki Max, pagaría buena plata por un remake, por un pack de remakes de juegos de Apogee de los 90, pero con mejores gráficos, mejores controles. Yo le sumaría mejores diseños de niveles, quizás una buena historia. Y simplemente que sean otros juegos. Sí. ¿Qué, ¿pero qué decís? ¿Tipo un Commander King? Claro, claro, de esos son los juegos de Jungle of the Shield. Ese era de Epic. Ese creo que están ocupados con otra cosa. Pero los de Apogee, Commander King, bueno, Commander King van a hacer uno nuevo de celular, que me estaba indignado cuando lo vio. Que era. Parecía lindo, pero era un insulto al buen nombre del Comandante King. Bueno, Mary es inmortal. Mary es inmortal. No, Mary ya está. Ahí está arriba la energía y te aseguro que no es inmortal. Commander King es uno de los principales responsables de lo que soy ahora, dice Milwaukee Max. No sé si está recordándolo con nostalgia o está culpándolo de algo. Dejaremos eso para su propio análisis. Yo creo que el único culpable de lo que soy ahora es, como ya habrá, como conocerá cualquiera que me ha escuchado alguna vez, Laser Sweet Larry, que es era mi Commander King. Otro juego que también jugué mucho más joven que debería haberlo jugado. Yo también, cuando te hacía las preguntas al principio, si lo jugaba en secreto. A lo temprano las sacabas. Sí, las sacabas, pero era creo que era una de las cosas que más divertía. ¿Qué está diciendo? Vamos a ver tu edad. Y te preguntaba, ¿en qué año Frank Sinatra cantó en el...? Es que eran muy tramposas las preguntas porque eran casi cómicas. Eran preguntas que eran referencias a qué sé yo, a publicidades de los 70, cosas por el estilo, que entonces sacarlas era una cosa jodida, pero tenías que entender el sentido del humor del juego. O tirar letras random y anotar lo que funcionaba y dejar de funcionar. Oh. Ahí me di cuenta por qué no andan los coreanos. Porque son juegos de tarjeta. Dice Mega, con nostalgia, mi chiredía del pibito, que se fabrica una nave espacial y sale a explorar el espacio para el Maximiliano de los 90, era una bomba. Esa es la gran diferencia entre Mega y yo. Mi fantasía era más por el lado de irme a Las Vegas y vivir aventuras sórdidas en los callejones de una ciudad cruel. Crecimos en direcciones opuestas. Acá en la manga dice, pasa que nosotros lo agarramos en su apogeo. era pues se entiende. Juguemos al juego de Jim Carrey. Al juego de Jim Carrey. Uy, es verdad. Mira, ahí está, igualito. Es muy lindo el Puyo Puyo. Y esa versión está bastante elaborada para ser una. No es que le cambiaron los sprites y la sacaron. O sea, hicieron un juego alrededor de la mecánica. Uh-huh. Y este es de otro que es adaptado de Game Gear. Se nota por él. Claramente lo ven por el tamaño de la pantalla. No. Fíjate lo que ocupa. Claro, está como centrado todo en el medio. Sí. Está mejor adaptado que otros que no están nada centrados. Que hay tipo una cosa al costado y nada más. Totalmente. Bueno, es el Puyo Puyo. Espero que lo hayan disfrutado. Hace la manga, dice, siempre podemos pegarnos una vuelta por Cobra City. Totalmente, totalmente. Posterior a los Larrys, Cobra Mission, Knights of Xentar y otras cosas por el estilo eran parte. True Love 95, por supuesto, eso ya era un poquito más tarde, pero igual. Knights of Xentar lo he jugado más de lo que quisiera admitir. Acá dice, hace la manga, creo que lo mejor de Puyo Puyo es decirlo. Puyo Puyo. Con mi hijo tenemos grandes batallas de Puyo Puyo. ¿Sí? Lo dijo, sí. ¿Qué Puyo Puyo juega con tu hija? El que viene con el Sonic Mania. Ah, mira. Es uno de los desbloqueables de Sonic Mania, ese Puyo Puyo. Mira qué bien esto. Press Star Button. 1993. Una cantidad de licencias. Está basada en Dragón, la vida de Bruce Lee. Sí.
que había en ese momento habían sacado, creo que la gente que hizo Mortal Kombat, ¿no? El, la versión de Super Nintendo de, ese, de esa película. Es Virgin. Y era una porquería. Pero ese Star Button. Ahí está, está. Uy, no sé qué puse, creo que lo puse en difícil. No. De Steamer. Che, mira qué lindo. Parece esos juegos de tipo el Wolverine de Family. Linda animación. Sí. Juegos de sprites chiquititos. Camina un poco raro, pero bueno. Porque esto es otro juego que era de Game Gear. Vamos a encontrarnos con mucho, como verán, de esa clase de juego. Claro, 1993 tiene todo sentido. ¿Quién haría un juego solo para Master System? Está muy aburrido ese enemigo, mirá. Oh, tira un boomerang ahí que no le vuelve nunca, pobre. Bueno, está bien. Au, pero dale, Bruce Lee. Bueno, está bien, pase. Tiene como un problemita cuando se agacha, se da vuelta, ¿por qué? Me parece que está jugando el de Brandon Lee, vos. Sí. El revista Brando. Sí, que tiene, Brando Lee. Tiene un game over prematuro. Dice Papín que ese juego era muy malo. La primera pelea contra el marinero te hacía de goma. Oiga, dice, hace la manga. True Love es uno de los mejores Dating Simulator. No, es uno de los únicos que había y por eso queríamos que era de los mejores. Era bastante malo, especialmente si lo comparabas con juegos de más o menos la misma época, como que eran menos hentai, como Tokimeki Memorial o los que. Tokimeki. Acá se dice, empezó a rememorar los Tokimeki. No sabía que jugabas Tokimeki. No, escuchaba la música. Ah, escuchaba la música. Bueno. Era lindo. Yo me acuerdo que había otro de PlayStation 1 que también tenía anime, que también tenía muy linda música. Too Hard. Too Hard, sí. Uy, qué vejez. Eran muy lindos esos. Acá nos dice, me imagino que es Brutley, el personaje este. Muy bien. No tiene música, le falta alma, dice Dark Zero. Sí, tiene razón. Sí, no puedo subir. Si tendría que poner un poco de onda. Nos dice Folka. ¿Quién le dio un juego solo para Master System? Pregunta que se hace desde el lanzamiento de la consola. Increíblemente, había gente que las hacía y todavía tenemos como 37 páginas más de juegos, así que sentarte en un lugar cómodo, Folka. No, no sé cómo, recién subí, ahora no sé cómo subir. Es como que no. ¿Cómo salto, yo también escuchaba la música, ¿sí? Él veía, jugaba True Love por los diálogos entre los personajes. Esos juegos, Tokimeki y esas clases de juegos, después los le sacaron todo lo hentai. Tokimeki en particular creo que nunca tuvo. Too Hard sí tenía, pero. Es más, pero las versiones que se jugaban tampoco. Las versiones originales eran de PC. Y las al principio Sony era medio Nintendo con eso. Y en general creo que lo hacían siempre. Y no podías tener juegos hentai en sus consolas. Al principio. Tenías el mismo juego, pero sin las escenas ecchi. Dragon Crystal se ve fantástico. Esa pantalla de carga me gustó mucho. Dagger. Como un Zelda con zoom. Es un... Sí. Uy, no, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué lleva un huevo atrás? Es muy raro esto. Espera, tengo un botón para entrar acá, nada más. Sí. Y después el otro botón no hace nada. Y ya está. Bueno, avancemos por acá. Por acá. ¿Qué es esto? ¿Cómo vas encontrando el caminito? Sí. Es como que tiene un fuego guard. Es un Zelda con fuego guard. Pero no, es un Zelda, no puedo pegarte con la espada ni nada, así que tampoco es que tengo un huevo. Sí, la espada tiene adorno nomás. Sí, y no sé por qué cosas en el suelo no las puedo agarrar. Ahí la agarró. ¿Por qué ando? A ver, espera. You found a red. Bien. Una bolsa de anacrónica de dólar. Gold. Y tiene gold adentro. Dice. Folka, Tokimeki no era hentai, sería solo con consoles de Konami. Sí, Tokimeki no era hentai. El que era hentai era Too Hard, que sí tenía escenitas H. Y el primer Tokimeki ni siquiera es de PlayStation, es de Super NES. Y yo lo jugaba del ROM de Super NES con un pack al lado porque todavía no había parches de traducción. No sé si habrá salido alguna vez, pero en el momento que yo lo jugué no lo tenía. Pero sí tenía muchas ganas de jugar Tokimeki, que era re complicado. Dice, creo que ahora tampoco les gusta mucho los hentai, papín, y por eso tenés a los nefastos diciendo verdad de censura y eso. No, ahora no les gustan los juegos tipo Senran Kagura y todos esos, creo que sí tuvieron como, sí les hicieron como un freno. Si sí tenés que, el objetivo es destrabar, es pintar el mapa.
Pareciera, no sé, hay unos enemigos que el ataque es automático. Me paro ahí y batallan. Es como un roguelike, ¿no? Ah, acá dice Mega Man, Mega Max, justamente, es totalmente un roguelike, ¿sí? Es re... Claro, imagino que estos niveles están generados. Nos dice, hace la manga, tenía que estar con árboles de comentarios para acceder a todas las gals. Y siempre ganar era más difícil. Y bueno, es así como es la vida. Bueno, ya estos comentarios ya lo hemos visto. Yo no sé qué... Está bien esto, pero... Es un roguelike. Pero no es un roguelike. Este nivel no lo diseñó un humano, claramente. El juego tampoco, me parece. Sí, sí. Claro, está todo randomizado. Tenés todas estas cositas. Yo no sé qué tan randomizado está esto. Para mí viene así. No creo que le dé para andar randomizando al. Este nivel no puede haber diseñado una persona. No sé, vos jugaste los juegos de Apogee. Claro, de Apogee, los definían con un dado. Bueno, ahí Victory. Termina. Sí, y ahora estoy en la villa Hongo. La música es muy feliz. Dice, Mega nos desafía. Mega dice que es un roguelike y nos desafía. Dice, resetean y vuelven a ver el nivel. Bueno. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si fue distinto? Esa es la gran pregunta. ¿Se acuerdan ustedes? Tenemos el video, podemos comparar. Claro, claro. Es igual, arranca igual, mira. Pero creo que no va por la misma forma. No, es verdad, mira, es diferente. No. Dragon Ring se llama. Dragon Crystal. Bueno, Dragon sí. Crystal. Dragon Crystal es un juego desarrollado y publicado por Sega para Master System. Es similar y comparte assets con Fatal Labyrinth. ¿Con Fab Labyrinth? ¿Cómo es eso? Fatal. Ah, Fatal. Es otro de los juegos que jugaba hace la manga en su juventud. Es un roguelike. Primitivísimo. Viajé en el tiempo. Y Fatal Labyrinth es bastante parecido, pero no lo vamos a ver porque es de Genesis. Tengo un lamelar. El lamelar. Y hay nada. Y tengo un staff acá, Yellow Rod. ¿Qué hace Yellow Rod? Fuse. No efecto. Bueno, está bien. Y con eso nos vamos de ese juego. Con un rod que tiene no efecto. Mirá los datos que nos dice Wikipedia. Dice, desde al 24 de mayo de 2012, 2 meses después de su lanzamiento en la Virtual Console de Nintendo 3DS, el juego fue comprado y descargado más de 300 veces y lleva un rating de 4.5 de 5 estrellas. 300 veces. 300. Eso te da un poquito la popularidad. El diablo de Master System, dice, hace la manga. Pero 8 años antes. Dragon One, no lo pruebes. No, bueno, va a andar porque es de... Vamos a probar igual, pero por las dudas. Pueden escucharlo. Qué pena, porque Dragon One, que obviamente se refiere al pene de un dragón, suena muy, muy bien su musiquita. Pero ahora viene algo mejor. Viene Drawpo... No, eso no. Driar, no, tampoco. Droll, también de SG-1000. No, los voy a probar, porque no van a andar, ya sabemos. Pero viene Dynamite Duke. Dynamite Duke. ¿Otro? ¿Es Dynamite Dax? ¿Es lo mismo? ¿De cuál? Dynamite Dax, de los... Cat Perry de los... No, de, es otra cosa. ¿De Katy Perry? Hay uno de unos patitos que pegan piñas. Es un beat'em up, que creo que es lo que está ahí. Ah, no, mira, es otro. Es de Seibu también. Todos los juegos de Seibu eran iguales. Y bueno, sí, ya que estaba, ¿por qué no? Aprovechemos. Tiene un brazo a lo Cobra. A lo Cobra, exactamente. Además, está el ojo y el rubio. Sí. No es Cobra, era Cobra capaz. Cuando lo tradujeron, Cobra que se cortó el pelito. Sí, y Cobra facho. Y bueno, más o menos como Cobra. Le falta el cigarro. Sí. Cobra no, el Cobra habría sido un gran, yo qué sé, un gran héroe para Burnout. Anime para Burnout, sí. Totalmente. Así es, héroe. Está repetitivo este. Sí. Héroes de ese tipo, si me das a elegir, creo que me quedo con así rudos. Ah, pero no era tan rudo, me quedo con el de City Hunter. Con Nicky Larson. ¿Tú? Nicky Larson. Río Saeva. Río Saeva. Gran manga, ¿eh?
Gran manga, gran personaje, gran personaje, sí, Picantón. La versión después, no tan cool, era Golden Boy. Claro, Golden Boy tenía menos acción. ¿Sabes que hay un manga del mismo autor de City Hunter que se llama Cat's Eye, que son tres hermanas ladronas? Sí. Las que roban en calzas. Las que roban en calzas. Las que roban en calzas, totalmente. Ese era lindísimo. Me gustaba más todavía que City Hunter, que era por ahí un poquito más pajero de lo que podía llegar a ser. Ahí está, Dynamite Heady. Yo me confundí cuando decía Dynamite Duke, pensé que era Dynamite Heady, que solo salió en Brasil, parece, pero vamos primero con Dux. ¿Por qué hay tanto Dynamite? Las palabras muy de moda en esa época. Mate en el musicalizador, dice. ¿Quién pregunta? Arulo, un aire. Uy, ¿qué es esto? Ahí está Ken, que primero preguntado. Claro. Sí, es justo. ¿Con Ranma? No. ¿Qué te me convertí en un ornitorrinco? Es un pato, se llama Dynamite Dax. Puede ser un ornitorrinco. Este es el bitmap de patos. Este mira, es hermoso. ¿Y por qué está el coronel Sanders acá? Lo quiere mucho en Japón, ¿eh? Está sí, por todos lados. Sí. Y en China también, ¿eh? Yo cuando estuve en China me comí una ensalada que nunca me voy a olvidar. Fui a un Kentucky. Me comí una ensalada de. No langostinos, ¿cómo se llama? Ay, lo más chiquito. Camarones. Camarones con durazno. Mirá, wow. Riquísimo. ¿En el KFC? Sí. Servían cualquier cosa menos pollo. Era en China, el KFC es como el Taco Bell en Demolition Man. ¿Qué le pasó a los ojos de ese bicho? Tiro piedras, mira, soy de Saavedra. Toma. Uy. La versión de acá era muy linda. Esta es un poquito más fea, pero bastante funcional, ¿no? Sí. A mí asalta también. Tira patada. Dice Magnac que el coronel Sanders es una estrella en Japón, más en Navidad. En serio, sí, yo no sé. Yo cuando fui a Japón la primera vez, llegué el 10 de enero y estaba todavía toda la decoración de Navidad. De como ellos no festejan Navidad, se la apropió KFC a la celebración y generalmente compran esos baldes enormes de pollo, que son muy ricos, especialmente en Japón. En Estados Unidos son muy feos, acá son asquerosos, pero la versión japonesa es como más crispy y menos menos grasosa. Hacen la manga, recrea un diálogo diciendo, no langostinos, más chicos, langostinitos. Claro. Siempre tengo problemas. Cuando quiero hablar de camarones, digo gambas o digo langostinos, pero nunca me puedo acordar que se llaman camarones. No sé por qué. Me lo niega en mi mente. Pero no sé. El camarón. Qué rico. Eso me extraña los ceviches guayaquileños. Justo hoy hablábamos de eso, no ayer. Hoy hice una sopa y era una sopa que le hubiera quedado muy bien, los camarones. Y nos acordamos de. Hice un viaje místico con mi hijo y probó por primera vez la paella. Y imagínate. ¿Dónde? ¿Qué hizo? Hizo mi padre. Mi padre hace muy buenas paellas. Lo fui a visitar. Viaje místico porque nos fuimos a Córdoba y subimos a Uritorco. Pero. Yo esperaba, o sea, él nunca había probado nada de esos frutos de mar, porque acá como no comemos en casa, yo no hago, y etc. Y dije, decilo, bueno... Decilo, ¿qué? Porque a mí no me gustan. Porque a vos no te gustan, bueno, pero no sabía si a él le gustaba también o no. Y resulta que sí le gustaron. De hecho, no tocó el arroz. Se comió los camarones, se comió el langostino, se comió los calamares, se comió los berberechos, todo, y no tocó el arroz. Y en un momento dijo, ¿puedo comerme más langostinos? Y era uno por persona, ¿viste? Tampoco que... Boludo, sí. Le dicen. Y bueno, ahí descubrí que a mi hijo le gusta, así que en algún momento voy a tener que aprender a hacer paella. Para hacer. Y haré una paella grande, y como me dijiste, te invitaré. ¿Qué te parece? Bueno, será fantástico. Cuando se termine. Extraño una buena paella. Cuando se termine. No prometo que sea buena porque sería la primera que hago, pero podría hacerla ya. Nos juntamos vamos a juntarnos al campo y lo hago ahí en la parrilla. Suena fantástico. Todo sobre este plan
Suena maravilloso. Acá nos dice Ratclaw, los mejores lugares para comer pollo frito en USA son los 7-Eleven y también en Japón, ¿eh? En Japón compras el pollo karage, que es un pollo que está frito de una manera particular, que es muy muy rico y es muy muy barato. Y te metes en el 7-Eleven, gastas 5 minutos en comprártelo, en el 7-Eleven te dejan comer, cosa que no pasa en muchos lugares de delivery en Japón, y no gastas mucho. Queda plata para comprar tu llavero de Ghibli o lo que sea que quieras comprar. Bueno. Murió tu patito. Muy bien el juego. Está bonito el Dynamite Dance. Uh-huh. Divertido, muy bien. Bien. Hasta ahora nada que digamos, qué asco. No hubo ninguno. No, ninguna cosa muy bizarra tampoco. Me parece que es lo que tiene este catálogo. Dynamite Heady, no sé qué, me suena mucho el nombre, porque es uno de esos nombres que... Es un tipito con cara larga que pega cabezazos. Un tucumanito, boom, vacío. No, era una de esas mascotas que quisieron poner en los 90. No. 95. Muy feo. También Game Gear, ¿no? Sí. Y también está en Mega Drive. O Genesis, como le quieran decir. Heady vino del campo para visitar a sus amigos. Gente, Hangman y Bo. ¿Por qué esos nombres, no? Dynamite Head dice Mega Max. Es uno de mis juegos favoritos de Mega Drive. Mira. Mi top favorito es Rocket Knight Adventures. Mega, yo Rocket Knight Adventures lo jugué porque vos lo habías puesto en un ranking muy alto y es una belleza, es una maravilla, uh-huh. Es lindísimo ese juego. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué dice Incinerator ahí arriba? Ah, para allá. ¿Cómo? Fíjate, arriba dice Incinerator. Dice para allá el Incinerator. Es como si fuera una captura de pantalla del nivel. Acá nos dice, hazte la manga, cómprate un disco y matas dos pájaros de un solo tiro. Paella y arroz con pollo. Es que tengo el disco. Tengo el disco y ya hice el arroz. Ya lo estrené con un arrozazo. No con pollo, sino... ¿cómo se llama el arroz? Pollo al disco. Lo hice con papas, verduras y un montón de cosas más y crema. Y quedó una locura atómica. Suena maravilloso. Uh-huh. Este es un juego muy Sega, bueno, 1995, ¿no? Muy de la época de... Ristar y de Vectorman y de todos estos juegos de plataformas que se suponía que los tenía que pasar todo rapidito. Es que es exactamente eso. Querían el nuevo Sonic, ¿no? Mm. Sonic ya estaba adolescente, dijeron, no nos gusta más. Probemos nuevos horizontes con estos bichos. Porque no, nunca se dieron cuenta que no tuvieron los. Uy, déjame salir de acá. No tuvieron lo suficiente con Alex Kidd, ¿no? Sí. Pero todos los juegos feos, ¿eh? Estás haciendo cosas raras con las cabezas. Eso me sorprende. Porque Rista también era una estrella que era una cabeza con dos manitos. Ah, sí, él agarraba y decía. Con las manitos. Bueno, Dynamite Heady. Acá se la manga tira su ranking, que es Rocket Knight. Alicia Dragón, muy buena elección. Y Gunstar Heroes, absolutamente el mejor juego de Mega Drive. No he jugado tantos de Mega Drive para decirlo, pero estoy seguro que. Yo mi top, no sé si mi top 3, pero por ahí pondría el Aladdin también, Claro, esos juegos de plataforma nunca me gustaron mucho, pero Gunstar Heroes era una belleza. El único de toda esa época de Treasure. Ah, no, el Alien Soldier también estaba, que era buenísimo. Sí, no estoy de acuerdo con el Alicia Dragoon. Se quedó viejo el Alicia Dragoon. Lo jugás y es medio terco. Seguramente, sí. A mí un RPG que era muy muy lindo, un RPG visto de arriba, de acción, con unos sprites espectaculares. Beyond Oasis. Sí, cómo me gustaba ese juego. SWAT. SWAT, el clásico de SWAT, el Robocop de los pobres. Pero, ¿por qué es SWAT con E? Es SWAT. Porque es especial. SWAT. No, especial, no, es Electronic SWAT. Claro, como el Electronic Mail, es el Electronic Mail. No te caen por las ventanas, te entran por... El... Igual, tiene esa cosa insoportable, Alter Beast, este juego que empezás jugando con un personaje choronga y después mejorar un poquito. Uy, el de Master System es todavía más choro. ¿Qué es esto? Por Dios. Toma. Me gusta cómo transpiran cuando le pegas un limonazo en la cabeza. Uy. Oh, claro. Es el mismo que se levanta y vuelve, porque en realidad no lo estoy haciendo nada, yo me tiran con cuchillo. Yo le estoy tirando con un Nerf. Toma, limones, toma. ¿Cómo están los pomelos? ¡Paf! Uy. Es rarísimo, no te parece nada al de consolas grandes.
Es que lo hizo alguien. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de que hacían los juegos de película y no les mandaban el guión ni nada? Bueno, esto le decían adaptame el juego y no les mandaban que el juego tenía que adaptar. Claro, claro. Mandaban tres screenshots y le decían sacalo como puedas. Pero no me puedes dar el archivo. No, copialo de la screenshot. Uy. Hablando de archivos, ¿se enteraron de lo que pasó con Nintendo? Ah, terrible. Terrible lo del source code que se filtró. Todo el código fuente desde la Nintendo 64 hasta la Wii. Y cosas lindísimas ahí. Estuve viendo hoy justo un video de demos de no sé qué evento de los 90. Demos que no salieron nunca a ningún otro lado. Juegos que no eran juegos, eran más un show gráfico que otra cosa, pero súper interesantes de ver. Sí. El problema es que nada de ese código se puede usar en emuladores. No todavía, pero lo interesante es que el código fuente, lo más interesante del código fuente en sí es que se coló lo que es el código, el hardware, el diseño de hardware. ¿No? Entonces, ya, alguien puede agarrar y replicar si quiere una Wii. Claro, pero no puede en realidad, porque lo que te estás exponiendo es lo que decían los diseñadores de Dolphin, que están haciendo un emulador hace 15 años ellos y no quieren saber nada con tener un problema legal por usar ese código fuente. Porque lo que podés hacer es hacer la ingeniería reversa. Claro. Eso es legal en Estados Unidos. Pero agarrar el código fuente y usarlo, no, porque es un código fuente robado. Exactamente. Pero lo que sí, yo no estoy hablando de Estados Unidos. China. Ah, bueno, claro. Se sacan una sí, Wii. Vamos a tener unos songas de Wii hermosos. Una Wii. Una Wii. Como la graciosa Wii. Bueno, es un juego esto. Es horrible. ¿Guillaquino el que llama el youtuber este? ¿Cómo? Guillaquino, sí. Sí, no parece el que está al lado de Majin Buu. El sprite, vos decís, para mí no era Majin Buu, era The Blob. Ah, y, era The Blob y el otro de Guillaquino. Está bien. Era Guillaquino, era igualito, totalmente. El juego de Guillaquino. Totalmente. Vamos a ver. Eswat. Edward Shim. Una aventura gráfica de Guillaquino. Uy, Edward Shim. Brasil, aparte. Brasil. Es como, este sí que ni se esforzaron. Ah, pero va a ser el de Game Gear, pero no importa. Yo quiero, a mí los de Brasil, la verdad es que los de Brasil los interesantes son los que son un juego original de Brasil, que hay muy poquitos. Vimos uno solo y sabemos que fue un desastre el minigame ese que se repetía. Sí, Y el 12 en 1. ¿Cómo eran? No, 15 en 1 eran, ¿no? 20. 20, eran 20, ¿verdad? Se terminaba más ese. Eran 20 y eran todos muy parecidos. Conversión de Eurocom. Uh-huh. Qué loco. Shiny. Shiny. Dave Perry. No hay hay practice. Claro, practice que debe ser un easy que te termine el juego en el nivel 2. New Shiny City. Nunca fui muy fanático de Origin, Nunca fue muy bueno el Roll Gym. Era muy lindo. Era lindo pero... y nada más. Uy, esto no es. Este siempre era bastante chotón el control. ¿Y acá qué tal el control al menos? No. El control no. No sé cómo disparar. Hay que dejar apretar el botón también. El problema de Roll Gym que tenía yo era la respuesta que tenías con respecto a las cosas que hacías. Porque nunca. Mirá, le pusieron el detalle de la vaca. Sí. Se mueve bien el spray. Mirá cómo está. Bien. Sí. Era. Sí, tiene ese borde. El problema que tenía era que no. Perdón, te vivo interrumpiendo. Un desastre lo mío. Bueno, ahora sí lo voy a decir, El problema que tenía era que no sabías exactamente con certeza qué era lo interactivo del nivel. Los dibujos eran todos tan lindos que vos no sabías qué carajo era lo que podías interactuar con qué y con qué no. Tenías que probar un montón de veces hasta entender que ciertas cosas las tocabas y ciertas no. Y después, lo que nunca aguanté fue que el arma no dispara, no tenés el proyectil en vista. Entonces vos apretás el botón y disparás y no sabés a qué le estás pegando con el arma. Sí, con este tamaño de sprites todavía más molesto es. Uh-huh. Porque realmente no sabés si estás disparando en la dirección correcta ni nada. No. Con cosas como esa, con objetos chiquititos y mucha distancia. Bueno, y ahora no sé qué está pasando. Ponele. Bueno, es el Overwatch. Y anda a leer lo que dice abajo. Mira las armas y lo que tengo. Claro, es lo imposible. Me está recortado. Sí. Chao. Horrible. Feo.
Feo, feo. Feo, feo, una fea conversión. Hemos visto conversiones mucho más logradas de juegos de consolas más avanzadas. Creo que está también en Game Boy. El Evolution, debe ser. Sí, pero el Evolution es distinto. No es. Y el sprite es gigante. Un hueco de Dolphin. Sí. Y está el también Tyson. Ajá. No, no sé este si es Game Gear, no lo recuerdo. A ver. Epa, le cuesta leerlo, es pesado. Oh. Uf. Siempre, ese audio, yo tengo medio cartucho. Siempre me pide un poco de repelús, Echo. Uy, no. Pensé que me iba a contar algo el juego, pero no. Empezó. Te manda directo. Uh-huh. Acá nos cuenta. ¿Por qué estoy dice, fallando? Dice, 9000, el nivel lleno de papeles y archiveros, se me resignificó con la edad. Sí. Bueno, lo de la vaca del Evergreen lo comentaba porque, bueno, para el que conozca Evergreen, no es una gran novedad, pero está, si vos haces eso de la vaca, al final del juego, en el final de todo, pasa el principio en el primer nivel, cae la vaca y aplasta a la princesa. Si no la haces, no la aplasta. Nunca entendí el chiste. Me imagino que no te debe hacer mucha gracia si es la primera vez que la terminas. Sí, y a Worshin va y le roba la corona. Acá nos dice Barry 9179. Bueno, no sé cómo es su nombre. Barry nos dice, parece una sardina, es verdad, parece más una sardina. Es un sardín. Aquí Max dice, estaba la backstory, te la contó un delfín al principio. Ah, ahí se entiende un poquito mejor. Ah, claro. Claro. Bueno, no sé si conocen la historia de Echo the Dolphin, como que es un juego completamente. El tipo que lo hizo estaba drogado a un nivel incomprensible. Y cuando el juego parece que sos un delfín que va por el mar y tiene que salvar a sus delfines compañeros, pero resulta que al final en realidad los tenés que salvar porque hay unos extraterrestres que están llevándose los delfines y convirtiéndolos en armas de guerra. Y el último nivel es en una nave espacial intergaláctica, vos salvando a los delfines adentro de esta nave, que además es como un cuento todo New Age. Ah, sí, sí, el New Age, el New Age se sentía, especialmente en la versión de Mega Drive que tenía más los colores y los tonos y todo. Acá nos dice Barry, nunca entendí cómo se juega y he visto gente que llega al último nivel contra una nave. Sí, es verdad. Hace la manga, necesitamos aburrir más gente con Echo the Dolphin. Llamen a la gente de Master System, siempre va a sí. Y hay dos Echo the Dolphin. Hay dos. Pensaron que se iban a salvar con uno, no. Está el Tides of Time también. Nos dice Mega que es imposible pasar la escena sin disparar a la vaca por el aire. Todo el chiste es que en los siguientes niveles la vemos volar por el fondo. Casi literalmente un brick show. Qué lindo toque de Doug Tecnapel, un tipo muy desagradable. Permiso, me voy a retirar un momentito. Retírate que yo voy a disfrutar de mi sardina. Bueno, soy Echo y soy un delfín. Y ahora este bajo el mar. Y lo que tiene de especial el Tides of Time, como tu nombre lo indica, viajas en el tiempo. Porque ya enfrentarse a extraterrestres que convierten a delfines en esclavos guerreros no era suficiente como historia. Este viajas en el tiempo y creo que encontrás a los predecesores en la evolución de los delfines que te cuentan la historia real de cómo se creó el mundo. No estoy jodiendo, ¿eh? Es así. Eso se puede ver. Sí. Está en portugués, obviamente. Okay. El señal de su cabeza es estrella. Claro, porque tengo que usar mi sonar. Ah, ahí estuve hablando con el otro delfín, claro. Con los pescados no, porque son seres inferiores. Acuérdense que somos mamíferos nosotros. A ver, vamos a buscar otro acá. A ver qué me dice este. Decime. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué dice? Dame un pescado. Dame un pescado. Ahí está, bueno, entonces es verdad, un peche, qué tonto. Para que me deje pasar, este quiere que te traiga un pescado. ¿Cómo lo necesito conseguir un pescado? Venga, dame un peixe. ¿Pero cómo lo agarro? Ah, capaz que le tengo que convencer al pez. Ven pez y sé comido por. Capaz que lo tengo que confundir. ¿Esto no? No. ¿O empujar? Se lo tengo que empujar. O capaz que le tengo. Ah, no, le tengo que pegar un topetazo, me parece. Ven. No.
Pero ahí no. Ah, qué difícil es apuntar. No, es imposible. Pero. A ver. Recién justo estaba a su altura, ahí está. ¡Pum! ¿No le pegó? ¿Qué pasa? ¿Se te transportó? ¿Desapareció? Desapareció. Capaz que lo metí acá, lo tenía que meter en este adminículo. No sé, a ver, ¿qué me dice? Si me sigue diciendo, dame un page. Deme un page, pero, ¿sabes qué? ¿Qué page te voy a dar? Este es otro de los juegos que me hubieran dado bronca si me regalaban cuando era chico, tipo en Navidad. Te quedan con Echo de Dolphin, Tides of Time. Que lo que tenía de interesante el de Master System, Game Gear, el de Mega Drive, es que tiene una no me acuerdo quién era el compositor, pero era como alguien muy famoso que había compuesto las melodías. Es como decirte que hubiera sido Mike Oldfield o alguien así, que fue el que le compuso la melodía. Lo empujas con el sonar, lo haces sonar y se va a reír, sí, claramente. Con el topetazo los comes, pero intenté el topetazo y no lo come. No, no. Estoy seguro que lo alquilé para el Mega CD. Sí, salió y ese tiene toda la historia, además contada con palabras, ¿no? Y puede ser que ese sea el que yo me estoy confundiendo y que tenga música de Mike Oldfield. No es Mike Oldfield, ¿no? Pero alguien así. Enduro Racer. La carrera de Bebe con Tempomi. Vamos. Siempre me sonó muy gracioso porque mi mente es así de básica, que sea enduro. Uf. Es el Excite Bike, pero dijeron vamos a hacerlo de coté. Pero vos venís, no sé si es isométrico esto que era Bike. Es isométrico, exactamente. Hay piedritas, ¿tá? Es que es lo mismo que el Excite Bike, pero menos Excite y un poco más de bike. Es igual, mirá, es para arriba. Sí. Muy famoso el Enduro Racing en su momento. Por afuera, nunca. Está bien. Bueno, no había que llenar la goma, ¿no? Correr, ¿cómo llenar la goma? Correr. Correr al. A ver, tengo que subir. Ahí está. Pium, pium. Bien. Muy simpático, o sea, te juro que nunca lo había. Es un juego que es muy conocido de nombre. Nunca me había tenido que jugarlo. No sabía que era de esta manera. La música está bien. Ah, mira, si lo encarás bien, pegás un alto salto. Pero no hay mucho más. Ay, se me acabó la nafta. Como el Excite Bike, que te acaba el turbo. Se te calentaba el motor, se te sobrecalentaba. Si le dabas, tenías como primera y turbina, y si le dabas ahí a fondo, quemabas y tenías que esperar a que se enfríe de vuelta. No pasa acá. ¿Qué dice la gente? A ver. Hagamos un Excite Bike, pero destrocemos la perspectiva del jugador. No estoy de acuerdo, porque el juego se controlaba muy bien. No hicieron esa chanchada que hacen muchos juegos isométricos de que tenés que, para moverte para los costados, tenés que apretar en diagonal. Que hubiera sido una porquería. No, acá te mueves para los costaditos. Es más, era un juego en realidad de bienvenido. Así para adelante, pero con la perspectiva isométrica. Lo único que cambia es que es como lo ves, pero el control estaba bárbaro. Jugábamos recién al Enduro Racer. Clásico, hermoso. Sí, sí, sabes que nunca había, es un juego que lo había oído nombrar millones de veces, pero ni me acordaba cómo era ni nunca, creo que nunca lo había jugado. No. Y es el Excite Bike. Claro. Básicamente, pero en perspectiva isométrica. Muy lindo. European. Es arcade también, ¿no? Sí. Es un BIOS. ¿Y por qué de Sonic el BIOS? No entiendo. Veámoslo. No sé por qué habría un BIOS de. A ver, Sega. Software. Listo. Ahí está. Bueno, eso era BIOS. Bueno, ahí flasheaste tu Master System. Nunca más andará. Nunca más funcionará.
Una cosa interesante de Génesis y de verdad, mira, no anda más. Del. Arrancada. De. Qué miedo, ¿no? De Genesis y de Master System también, es que a diferencia de las consolas de Nintendo, tienen un pequeño software, un BIOS, ¿no? Y entonces se daban el lujo de hacer cositas. En el Master System venía con una con el, la viborita, como la del. Ah, del Nokia. Sí, si vos no ponías ningún cartucho, no todas las versiones, si no ponías ningún cartucho. Arrancaba con una con la viborita, porque tiene un pequeño ROM. Nunca entendí bien por qué, creo que es para manejar ciertas cosas. Cosa que las consolas de Nintendo nunca lo tuvieron. Van directamente al metal. Vos pones el cartucho y el cartucho se conecta directamente con el CPU. Jamás en la vida hubiera relacionado la palabra metal con Nintendo. No, totalmente. Nintendo nunca. Siempre que puede, evita el metal. Y las. Y así directo al metal era tanto que vos podías agarrar y lo hicieron en varios chinos, digamos. Tenías las mismas entradas del cartucho, las podías soldar para tener como un cartucho secundario. Y si vos abres muchos Families de la primera época, tienen como un segundo slot abajo, como si le pudieras meter dos cartuchos al mismo tiempo. Una cosa rarísima. Rarísimo, sí. Bien, íbamos entonces por el Enduro, vimos el European, el Xerio no va a andar porque es de SG-1000. Y ya nos vamos despidiendo. A ver qué nos. Arrancamos con la F ya. Mira. Sí. Yo creo que podríamos hacer. No. Podríamos llegar hasta Fantasy Zone. ¿No? Hemos doble Brasil para la próxima. FIFA. FIFA. Brasil. No, el siguiente va a ser fantástico. Tenemos DC Fantasy Zone. Fantástico. Yo lo terminaría en DC. Vayámonos con el huevo. Este supongo que es el huevo, ¿no? Claro, claro, Fantastic DC. No sé cuál será Fantastic DC, porque que yo recuerdo no es uno de los de Amiga ni de Commodore. No. Que debe ser Fantasyland DC. Bueno, vamos a probar. Estos son simuladores de vuelo. Vamos a morir de tristeza en el momento que carguen. Del 85, ¿sabes lo que debe ser esto? Una batata. Ni carga. Dice, describe hacia la manga al Enduro Racer como el Excite Bike sin ser excitante. Llamémoslo Chill Bike. Me gusta. 32K y bootleg, ya me sacan las neuronas. No, hacia la manga. La B no es de bootleg, la B es de Brasil, que es la inicial que más nos emociona en el momento. Estamos probando juego de Tectoy. No andan los de simulador de vuelo, por suerte. Qué suerte, porque ese llegar al boss iba a ser largo. Fighting Falcon. Es lo mismo, 32K, no va a andar. Probemos, a ver si se lo usa. Pues el otro anduvo la presentación, ¿viste? Sí, raro, es primera vez que uno de los SG-1000 anda. El 85 va a ser el SG-1000. No, pero el 85 capaz que es. Porque no dice SG-1000 ahí, fíjate. El 85 claro. Capaz es el año original del. ¿Ves? No dice SG-1000. Pero es interesante que los que son conversiones de SG-1000 a Master System sí andan. Uh-huh. El brasilero, el de. ¿Cómo se llama? El del Chamonix Colorado andaba. Sí. Era uno de los de SG-1000. Porque lo adaptaron para que anden en el cartucho. Claro. El problema son las tarjetas. Este es Domark. Este es inglés. Este va a ser durito. No más juego de aviones, dice Papi, y no. Nunca más. Soy el D. D de Dylan. D de Dylan, no me dejó. 4 laps. San Marino French. Está bien. Y vamos a hacerle finishing target, terminar 8. Bueno. ¿Cuántos somos? 9. Me gusta el efecto de sonido. Me gusta el sonido, me gusta el 3D. Todavía no doblamos. ¡Uy! ¡Pará! Es un medio incontrolable, por supuesto. El aviso de curva te lo regalo, viene como. Claro, claro, tenés que estar viendo el mapita. Ah, no, pero estamos todos locos. Está bien, Gira al fondo. Sí. Ah, una cosa muy, muy. Loca, porque generalmente en estos juegos el fondo quedaba quieto por más que girara la pista. Y acá
también el hace... foto gira con la misma sí. velocidad. Ajá. Suma mucho el efecto. Sí. Me gusta el campo verde infinito. A ver si salimos. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. Salís al campo. No explota el auto. ¿Esto? ¿Explota ahí? Iba tampoco. A decir, no explotás. A ver. No, contra los carteles tampoco explotas. No pasa nada. Es un auto con el clip. Tiene el... Es un auto fantasma. Es un auto fantasma, claro. De Niki Lauda. Que viene a... Que viene a embrujar la pista. Sigo noveno igual. No veo a nadie. Ya están todos descorchando. Sí. Bueno, y es eso, Fórmula 1. Fórmula 1 que busca. Sí. Octavo, vamos. ¿Cuánto era? Cuatro vueltas, ¿no? ¿Cuántas vamos? Una. No me lo vi en el boss después de las cuatro vueltas. Yo te spoileo que las próximas tres vueltas van a ser idénticas a la primera. Sí, pero yo quiero saber si hay una pantalla de descorchando un champán. No creo que está clasificando. O de algo. Bueno, se quedarán con la duda. Buscamos en YouTube, después te contamos. Dale, me parece muy bien. Te robamos. California, Desert. ¿Dónde está? F1, F Champ. DC. Fantastic DC. Yo haría, hagamos lo siguiente. Hacemos Fantastic DC rápido. Fantasy Zone lo picamos, tiki tiki tiki, y dejamos listo para arrancar con Felipe en acción. El próximo, mira, el DC ni anda. Uy. Upa. Era, se tocó la marcha fúnebre y todo. Era demasiado fantástico el DC. Emilio DC. Viste, me lo dijo. Vamos al Fantasy Zone. Vamos al Fantasy Zone. Son tres Fantasy Zone, ¿no? Sí. Este es muy simpático el juego. Por alguna razón. Fantasy Zone era el juego de lanzamiento más triste, ¿no? Creo que sí. Era un juego que le encantaba a la gente del Action Games. Todo el tiempo lo nombraban, te ponían todos los trucos, los secretos, te decían dónde estaba la porque había como lugares ocultos en el juego, etcétera. Y nunca entendí por qué tanta fascinación de la Action Games por ese juego. Porque está jugado con esos colores, pero sí que debe estar muy lindo. Sí, puede ser, pero también es porque era Asao Games, ¿no? Era la Games. Claro. Le ponía unos pesitos. Tectoy. ¿Son cromosomas eso? ¿Cómo cromosomas? No, acá. ¿Qué? A ver, para. Sí, sí, ahora necesitamos verlos y ver si efectivamente son cromosomas. ¿Es un cromosoma? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No me sorprende, ¿eh? En lo más mínimo. Dolimica, Pocarius, Polaria, Mockstar. Sos nombres. Nos dice, ese motor suena muy limpio, muy bueno para las consolas. No es el motor gráfico de esto, claramente. El sonido del auto es lo que escuchás cuando viajas al espacio, nos dice Papín. Me veo aquí más que DC, era Fuzzy, nos dice, sí, la verdad. Surfairy pone un corazoncito a Fantasy Zone, no a este Pac-Man de Fantasy Zone, me imagino que es atroz. Hay mis retinas, dice Barry, sí, la verdad que él, querían promocionar que Master System tenía una cantidad sorprendente de colores. Thank you. No puedo disparar nada. ¿Qué clase? Ahí está, ahí dispara. Recién. Algo ahí los tiritos. Touch the pod. Bueno. Dispara. No dispara. ¿Por qué a veces dispara y a veces no? Hurry up de qué. Si estoy, me están pero cagando a tiro. Ah, tengo que agarrar un arma de esas. Pero cuando pierdo, la pierdo. Caso Ferry nos cuenta que Fantasy Zone salió en Famicom, que lo hizo Sunsoft. Uh-huh. Que él la tiene. Fan de Fantasy Zone. Vamos a Plalif. Seguro todo será mejor en Plalif. Todo. Y elegí otra vez Big Win. ¿Por qué? Qué barato que es esto, ¿eh? Sí. Tenías que sacar sí o sí un Fantasy Zone ya. Bueno, como también. Hay 18 Alex Kills. Hay 44 Shinobis. Las marcas se aprovechan. Si no, no sirven para nada. Es como la época en la que salía un juego de Star Wars cada 3 meses. Que recordamos todos con mucho cariño, me imagino. Tipo el Masters of Terascas y eso. Siempre es el que usamos como referencia de juego de Star Wars con el que querían robar. Igual creo que el mejor juego de Star Wars, te lo digo como alguien que no ni vería una. No veo una película de Star Wars ni que le paguen, es Yoda's Story. Es especialmente malo Yoda's Story, pero es mejor que el de
que el de Indiana Jones, que era igualito a Yoda Stories, que te tiraba, que era como un roguelike narrativo random, era una cosa muy muy jugada. Eran pequeños, muy jugado porque no había muchos juegos por el estilo. No había juegos que te cuenten una historia distinta con elementos a las. Obviamente de las 8 historias ya las conocías todas, pero era, cada historia era la tuya propia. Indiana Jones, The Desktop Adventures, dice me voy aquí Max. Es verdad, una maravilla, que era un juego que se jugaba en una ventanita, uno de los primeros juegos de Windows 95. Yoda Story salió un año después, creo. Bueno, ya entendimos el juego. Vamos al último. Sí, al último Fantasy Zone, que esperemos que sea el bueno. Las lágrimas de Opa Opa se llama. Opa. Es como el más. Es tipo The Last of Us, o sea, se pone oscuro. Como Borderlands Act Zero. Después de lo de Echo the Dolphin, no me sorprende. Pero no estuviste para la explicación de Echo the Dolphin de Tides of Time. No sé si sabes la historia de ese juego. Pastaria. Pastaria que es. Pastaria de pastillas. Sí. Es este. Parece que era pasta base, pero sí. Uy. Sí. Pastaria. Supongo que estos son ¿cómo se llama? Añolotis. Añolotis. No, me parece que son ¡ay! Lo que le gusta a Garfield, mirá, lasañas. ¿Lasañas? ¿Por qué? Están en platitos, claro. Así como infladas, parecen lasañas. ¿Cómo la lasaña es inflada? ¿Es una lasaña? Pregúntale a un japonés cómo se hace una lasaña. Lo ve así, claramente. ¿La música qué le pasó? ¿Por qué es tan fea? ¡Es imposible! Bueno. Bueno, nos quedamos con... Empezamos con Brasil. Empezamos la próxima con Brasil. Ya no podemos esperar. A la próxima. Explosión total. Le voy a mostrar dos cosas. Un momento, primero, para dejar los auriculares. Los voy a sacar un segundito porque si no. Divertí a la gente mientras. No sé qué decirles a la gente. A ver, mujer, vamos a ver qué puedo encontrar. Bailen. ¿Qué puedo encontrar en Bailen para la cámara? ¿Qué? Voy a buscar lo que decía que. ¿Cómo está el biblioteca? ¿Eh? El lo que les decía que puede ser. El próximo que me mandaron, me trajeron esto de Estados Unidos. Me lo trajeron de Estados Unidos. Que es el 220. Ahí te recibiste de streamer, Falco. Sí, ¿no? 220. Pero, o sea, yo no mandaría a alguien a Estados Unidos a traerme esto. Es una estupidez. O sea, me lo trajeron de regalo. Un souvenir de alguien. No, totalmente. Pero yo digo, no diría a alguien vayan a Estados Unidos a buscarme esto como un streamer, ¿no? O un youtuber o lo que sea. Pero alguien fue y dijo, le gustan los juegos retro y me trajo esto de souvenir, que me pareció fantástico porque es un joystick chiquitín. Tamaño, miren mi mano que es chiquita igual y lo que es el sí. Control al lado. Y bueno, tiene 220 juegos que yo veo acá, las imágenes atrás son fantásticas. Porque son todos juegos originales. Esto lo venden en Walmart, en lugares así. Y lo interesa. ¿Eh? ¿A qué juegos? Mira. Pero son juegos. No, claro, pero son juegos chinos originales. Uh-huh. Hechos con hardware de Family. Exactamente. Como sí. Para venderlo de manera oficial, como un producto en cadenas de Estados Unidos, lo que hicieron fueron. Agarraron un Famicom on the chip, como se dice, un NES on the chip. Lo pusieron adentro de este aparato y le pusieron 220 juegos originales de China. Hay varios programadores, hackers casi, que hacen eso, hacen juegos para estos sistemas de chip y son millones. Y ¿sabes quién los está catalogando? Frank Cifaldi. ¿En serio? Está obsesionado con esto, tiene hilos en Twitter, cada vez que le traen uno se llora de emoción y hace unos hilos que están buenísimos porque son recontra detallados de estos juegos imposibles. Porque miren lo que es esto, miren. Es hermoso, hermoso ese joystickito. Mini joystick. Fiki, fiki, fiki. Y viene obviamente con un cable horrible que lo tenés que enchufar, ojalá fuera. Cable de 15 centímetros para. Sí. Y solamente se puede jugar con 3 pilas AAA. No tiene enchufe, nada, no pidas nada. Esto es así, 220 juegos para conectar a tu tele. Y me parece que este es un gran candidato. Para. ¿Sí? Para un pequeño candidato. Totalmente. Y yo tengo unas pastillas que son buenísimas para la artrosis, te van a venir fantásticas para cuando termines ese catálogo. Suerte que tengo manos chiquititas.
Como para Acá. más Sí. señorita. Claro. Con las mías mucho no funciona, claramente, esto. Mira. No, eso es. La gente sigue viéndonos bien. Voy a hacer una cosa Ah, mientras bien. vos explicás. No sé qué estabas explicando. Sí. No, no, no estaba explicando No tiene absolutamente nada. nada Estaba de diciendo unos señorita. comentarios que ya no los leo porque están muy chiquititos. Así que, bueno, lo veré. Acá Mega nos habla de un especial de John Tron de Plug and Plays que sí, están buenísimos, están buenísimos. En general son juegos basados en, qué sé yo, hay juegos de casino, pero cada una tiene como un joystick distinto. Y hay adaptaciones de ¿cómo se llama? De, qué sé yo, hay algunas que están licenciadas, por ejemplo, está licenciado Pac-Man y hay unos juegos medio raros de Pac-Man. No, es una cosa interesante. No sé cómo va a mostrar esto que estoy viendo, es maravilloso lo que estoy viendo, pero espero que encuentre alguna manera el señor Sí, Mounes de sí. mostrarla, porque ¿Quieres que es me un mueva? ¿Me puedo proyecto mover? que No hace falta. podría volverse épico. Sí, ahora vengo con una manera de mostrarlo. Porque acá podemos hacer. Puedo agregar acá una imagen. Vamos a agregar A ver. acá. Pim. Y vamos a agregar imagen. Cualquier cosa. Adsource. Ahí me lo deja pegar. No importa, lo hacemos acá. Pim. Guardar. Bueno, hay una Listo. cosa que está pasando en este momento que estoy tratando de descular qué es lo que hace. Acá me saluda alguien, me dice Fichi, pero no llego a ver quién es. Ibu 400 en la bolsa, dice Megawaki Max. Ah, claro, me imagino para el daño fatal que va a hacer a las manitos esa consola Plug and Play. Si tiene entrada de video, mándalo que lo veo, dice Papín, me gusta lo dispuesto que está. ahí está, y lo van a ver. Ahí vamos a verlo y ahí está. Ahí Esto es está. hermoso. Ese es No sé si lo está el. viendo la gente, pero es Creo que lo todo debería lo estar que uno viendo. quiere. Sí, porque esto es lo que sale en vivo. Ahí lo están Ah, viendo. Ese es vivo. el juego que le voy a poner acá para que lo vea en todo su esplendor. Acá, full screen. Ahí lo tenés. Ese es Hermoso. el que estoy desarrollando. Que en realidad lo que quería hacer yo es el mismo. ET de Atari, pero que se entienda más cómo se juega. Porque tiene un sentido el ET de Atari, no es un juego porque sí. Lo que pasa es que está tan mal explicado y si no tenés el manual y no sabes cómo jugarlo, es una cosa. Ah, también se juega horrible, ¿no? Pero tengo todos los sprites listos, todo. Algún día lo haré. Yo digo, fecha de lanzamiento 2027 es la tentativa. Pero bueno, ahí están mis dos propuestas de Monguito. Me gusta más la de la. Digamos la. De ¿Cuál la izquierda. sería? La de la izquierda. ¿La de la izquierda sería? Sí, la de la Abajo de izquierda. la E. La de abajo de la E, ahí está, y en el medio de la Debajo de la E referencia. es más clara, pero la otra es más fea, que es lo que tiene que ser. O sea, está Sí. más Es más en línea monguito. con el ET. Lo que pasa es que la primera se entiende perfectamente que es Monguito, es lo importante. Sí, y no, todavía no les mostré que tengo desarrollado ahí Olmedo y Porcel en 2600. Las mostraré otro día, se los dejo para su imaginación. ¿Pero querés recrearlo a mano o querés hackear el ROM? No, no, lo estoy recreando a mano en Beatmaker. Ah, oh, hermoso, hermoso. Así que. Acá nos cuenta, amigo, aquí Max, el que programó a ET de Atari, esos negros le dieron un tiempo reducidísimo y se mandó lo mejor que pudo en ese tiempo. Es un gran programador, el muchacho. La verdad que es muy triste esa historia. Compro pasar el nicho, dice mi Max. Hace la manga pregunta si ¿sí tiene hentai? Con una eteína vendés como loco. Si tiene Olmedo y Porcel, la verdad que no Una estaría mal que tenga eteta, más algo bien. distinto. Sí, una de teta. Sí, una El, de bueno, tiene Olmedo y Porcel, así que no le puede faltar. Además le tenemos que hacer un guión de Hugo Moser, seguro. Claro. O de Hugo O Sofovich. de De Hugo algún Hugo va a ser. Sofovich, de algún Hugo. Sí, iba a decir Hugo Sofovich, es verdad. Pero medio como que suena que me tengo que tocar un huevo después de decir eso. Con Hugo creo que no tanto, creo que Es Hugo es verdad. como que lo limpia, pero no tanto tampoco. No nos puedes hacer Ah, eso. hermoso, me parece que va a ser un fenómeno ese monguito. La gente está emocionadísima con ese prospecto en el futuro, cercano, lejano, 2027, mucho, mucho no importa. Y así Me nos cortaron. despedimos. Así nos despedimos, ¿no? ¿Te Ah, parece? así nos despedimos. Sí, Está lo bien, está bien. dejamos. Ya sabemos que la semana que viene arrancamos con Brasil. Na, 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 con Felipinho ahí. No sé para qué bailé porque no se me ve, No pero se te ve, bueno. pero está bailando con Gómez da Costa, con todos esos. Entonces, Panamá, obviamente. Con Color de Melo, con.
Anamá Ferreira, Anime, todos los brasileños. Todo lo que se me va ocurriendo. Así que gracias y nos vemos el miércoles que viene. Acá con Ficinescu, Nacho, haciendo los comentarios tal cual como un comentarista profesional de estos juegos fantásticos que son de Master System. Adiós. Adiós. Thank you.